les bendiga y les guarde, queridos hermanos y amigos, en este hermoso día. Le damos la gloria y la honra al Señor por el privilegio que nos permite darle el culto al Señor en nuestro hogar. Estos son sus amigos y hermanos, la familia Romero. Mi nombre es José Romero, junto a mi amada esposa Ana Romero. Pertenecemos al movimiento mundial Pentecostés, la senda antigua, donde nos pastorea nuestro pastor José Raúl Díaz, junto a su esposa Lisbel Díaz, al cual le mandamos un cordial saludo. Dios me le bendiga, gloria a Jesús. Y le voy a, dejar a mi esposa para que salude, gloria a Dios. Amén, Dios le bendiga, le damos toda la gloria al Señor, ¿verdad? Por este privilegio que nos ha concedido de darle culto al Señor en nuestro hogar, porque tenemos que darle culto a tiempo y fuera de tiempo en todo momento, porque el culto no puede parar ni la alabanza puede cesar. Amén, aleluya. Y le quiero pedir que si nos puedes acompañar para entonar estos cánticos para la gloria del Señor Jesucristo. Como primera alabanza vamos a cantar: venimos ante ti, Señor. Aleluya, gloria a Dios, santo Jesús. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren. Aleluya, gloria a Dios. Maravilloso tú eres, Señor. Para nuestro segundo corito vamos a cantar: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Aleluya, porque que tiene a Cristo en su corazón hay gozo, hay paz, felicidad. Aunque el mundo esté en prueba, aunque el mundo esté atribulado, aunque estemos pasando por el coronavirus, nosotros tenemos la paz de Cristo. Porque mi palabra, la palabra de Dios dice: mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. Aleluya. Esta paz se busca solamente en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque ahora mismo la gente
gente tan desesperada allá afuera, pero la paz, la única salvación es Cristo, porque la palabra me dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, que ni ella viene al Padre, sino a través de mí, aleluya. Por eso cantamos con gozo y con alegría, regocijo, regocijado, aleluya, en el Señor. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Por eso yo canto y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con su pluma te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, aleluya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación.
No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Poderoso el que vive, aleluya. Vamos a darle a nuestro hermano José que ore por la palabra que ha sido leída. Aleluya, Padre Celestial, te damos la gloria y te damos la honra, Padre Eterno. Sí, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, por el privilegio, Padre de la Gloria, que nos visita, Señor, aquí en nuestro hogar, Padre de la Gloria. Gracias, mi Señor Jesús de Nazaret. Todo lo hacemos para tu gloria y tu honra, Padre, reconociendo, Padre de la Gloria, que solamente tuyo es el poder, tuyo es la gloria, Padre Eterno. Y reconociendo, mi Señor, que solamente tú eres el que nos puedes guardar, Señor, el que nos cuida, Padre de la Gloria. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú seas en medio de nosotros, Padre de la Gloria, a través de este devocional, de estos cánticos, Padre de la Gloria, que tu poder se mueva, Padre Santo, con autoridad, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén, Señor, y amén, Padre Santo. Aleluya. Amén. Vive el Cordero, aleluya, oh moradora de Sion. Qué lindo tú eres, Dios. Oh, porque no podemos estar tristes, tenemos que estar alegres, sí, regocijados, porque sabemos que la venida del Señor se acerca, que nuestro Redentor vive, aleluya, que el Señor viene a buscar a su pueblo, porque a mí me dice la palabra que Él fue a preparar morada para cada uno de nosotros, y le damos toda la gloria, aleluya, y toda la honra por ese privilegio que nos ha concedido, que vamos a estar allá arriba con el, nuestro Padre Celestial, aleluya. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Porque grande es, en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Porque grande es, porque grande es, en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Porque grande es, porque grande es, en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, Santo de Israel, regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Porque grande es, porque grande es, en medio de ti el Santo de Israel. Oh, porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el Santo de Israel. Ay, gracias, porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es,
Santo de Israel. Poderoso Dios. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Qué lindo, mi Dios. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu poder, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Ay, porque tu palabra dice que donde estén dos o tres congregados, mi Señor, ahí estás tú, Jehová, aleluya. A tu nombre sea la gloria, Padre celestial. Qué lindo tú eres, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Oh, maravilloso es tu nombre, mi Señor, gracias, Jehová. Te damos la gloria, mi Señor, aleluya. Como único, último corito, vamos a cantar. Como las aguas del río, aleluya, cuando llegan a la mar. Como las aguas del río, cuando llegan a la mar. Como las aguas del río, cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo tú eres Dios. A tu nombre sea la gloria, mi Señor, aleluya, gracias Jesús. Gracias Señor, que le podemos dar estos coritos, Señor, para tu gloria, Jehová. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y hasta aquí esta parte, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro hermano José Romero, aleluya. Gracias Señor, recibe la gloria, Padre celestial. Gloria a Jesús de Nazaret, aleluya. Nos hemos gozado, gloria a Dios, aleluya. Nos hemos gozado, Cordero de Dios. Gracias, Padre de la Gloria, por este día tan hermoso que nos permitiste, aleluya, hacer este culto para la gloria y la honra del Señor. Y en esta tarde, gloria a Dios, poderoso Cristo de la Gloria, vamos a predicar la poderosa palabra del Señor, aleluya. El momento indicado, gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos hambre del Señor, de la palabra del Señor? Yo tengo hambre, no sé, hermana Anita tiene hambre también. Amén, gloria a Dios. Estoy seguro que tú también que estás viendo, aleluya. Sí, Señor, aleluya. De tu celular también tienes hambre, aleluya, porque en este momento, aleluya, ha estado una escasez, aleluya, pero es la escasez espiritual, el hambre espiritual, el alimento, aleluya, el maná que viene del cielo, gloria a Jesús de Nazaret. Y nos vamos a disponer, aleluya, en este momento a predicar su poderosa palabra. Ay, gracias, Señor amado. Y en esta noche, gloria a Jesús de Nazaret, gloria, vamos a predicar, gloria a Dios, a través de la palabra, en el libro de Isaías, capítulo 8, gloria a Jesús. Maravilloso Dios. 12 y 13, gloria a Jesús de Nazaret. Le damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén.
No llaméis conspiración a todas las cosas que estén, que este pueblo llama conspiración, ni temas de lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santifica. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Gloria a Dios. Poderoso Dios, vamos a hacer una oración, aleluya, para invitar al Espíritu Santo que tome el control de esta predicación. Gloria a Dios. Padre Santo, Padre bueno, Dios de misericordia, de grande amor, te damos la gloria y la honra, Padre Santo, ya te hemos cantado, ya hemos glorificado tu santo nombre, Padre de la gloria. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú estés, Padre Santo, en medio de nosotros, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes el control, Señor, de este mensaje, de esta predicación, Padre de la gloria, de principio a fin, Padre Santo, pidiéndote, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, glorificándote de manera especial, Padre de la gloria, a través de esas vidas, Padre de la gloria, que no te han conocido, Padre de la gloria. Que este sea el momento, Padre de la gloria, que te conozcan, Padre de la gloria, que escuchen las buenas noticias que tienes para ellos, Padre de la gloria. Así mismo te pido, Padre de la gloria, por mis hermanos, Señor, y amigos, Señor, que se han apartado de tus caminos, Padre, yo te pido, Padre de la gloria, que tú los traigas, Padre celestial, de regreso, Padre de la gloria, a tus caminos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú libertando, Padre Santo, al cautivo, Padre de la gloria, que seas tú sanando al enfermo, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de principio a fin, Espíritu Santo de Dios, te pido, Padre de la gloria, que tú, Señor, purifiques mi labio, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, que todo, Padre de la gloria, que tú me traigas a memoria, Padre de la gloria, todo lo que tú me has hablado, Padre de la gloria, a través de esta predicación, mi Señor, y que sea de edificación, Padre de la gloria, para aquellas vidas, Padre de la gloria, que están en sintonía, Padre Santo, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, y de tu Santo Espíritu, Señor, amén, Señor, y amén, y en este día predicamos bajo el tema, que Jehová de los ejércitos sea vuestro temor y sea vuestro miedo. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios nos dice en Proverbios, gloria a Dios, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Jesús. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gloria a Jesús de Nazaret. Quiere decir la palabra del Señor, Señor, que si nosotros nos sentimos sabios es porque tenemos que tener el temor de Jehová. Gloria a Jesús de Nazaret. Padre. Porque la gente insensata, gloria a Jesús de Nazaret, una persona insensata es una persona imprudente e inmadura, gloria Santo a Jesús de Dios. Nazaret. Eso quiere decir que toda aquella gente, gloria a Jesús de Nazaret, que se sienta, aleluya, que piensa, aleluya, que no le tiene temor a nadie, aleluya, quiere decir que es una persona imprudente e inmadura, gloria a Jesús alabado de Nazaret. Alabado sea el Dios. El Señor nos dice que a través de su palabra, gloria a Dios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, gloria Amén. A Dios. Lamentablemente, como estamos viendo la situación que se está viviendo en estos días, gloria a Dios, toda la gente está llena de pánico, está paniqueada, aleluya, por el coronavirus que se está regando por ahí, por todo el mundo, gloria a Jesús de Nazaret. Le están temiendo temor a todo eso, a todo lo que el hombre hace, aleluya. Pero ¿por qué no le temen al Señor, gloria a Jesús de Nazaret? Al Señor es al que le tenemos que tener miedo, aleluya. A él tenemos que temer, aleluya, ¿de qué? De pecar, gloria a Dios, de faltarle, aleluya, a sus mandamientos, gloria a Jesús de Nazaret. Es donde tenemos que tener temor, gloria gracias, a Jesús de Nazaret. Te damos, tenemos Jesús. Que tener temor, aleluya, de perder, aleluya, nuestra salvación. Por eso nuestro Señor nos dice en su palabra que cuidar nuestra salvación con temor y sí, temblor, Señor, gloria aleluya. A Jesús de Nazaret, porque esa salvación, aleluya, es eternamente y para siempre, gloria a Jesús de Nazaret. El Señor nos ha ofrecido, aleluya, la vida eterna, poder gloria a Jesús de Dios. Nazaret, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, gloria a Dios. El Señor, aleluya, extendió, aleluya, esa vida eterna, ese fue un regalo precioso, aleluya, gracias, fue, Dios. Aleluya, algo inmerecido, gloria a Jesús de Nazaret. Nosotros no lo merecíamos, nosotros éramos que teníamos que estar en la cruz del Calvario, aleluya, crucificado, pero mi Señor se dio por cada uno de nosotros, por amor a la humanidad, poderoso gloria a Jesús Dios, de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios, cómo es que estamos viviendo, gloria a Jesús de Nazaret, estamos viviendo, aleluya, esos días, gloria a Jesús de Nazaret, como Sodoma y Gomorra, peor que Sodoma y Gomorra, gloria a Jesús de Nazaret, sí, Señor. Estamos viviendo estos tiempos, gloria a Jesús de Nazaret, pero lamentablemente, aleluya, el temor se ha perdido, gloria a Jesús de Nazaret, pero vamos a ir a través de la palabra, vamos a ver esta profecía que Isaías le dio, gloria a Jesús de Nazaret, le dio a Siria
e Israel, gloria a Dios, que muchos lo conocen, Dios, como Damasco y Samaria, gloria a Jesús de Nazaret. Esa profecía fue para estas dos, aleluya, naciones que estaban en contra, aleluya, del pueblo de Dios, en contra de Judá, gloria a Jesús de Nazaret, que es el pueblo de Dios, Judá y Jerusalén, gloria a Jesús de Nazaret. Vamos a ver cómo el Señor, aleluya, les dio esa profecía, gloria a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios, poderoso Cristo de la gloria. Los voy a invitar que abran la palabra del Señor en Isaías 8, versículo 1, gloria a Dios. Y empezamos a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella carácter, y escribe en ella con carácter legible, tocante a Majer, Salal, Hasbas, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jerebequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Majer, Salal, Jabas. Te adoramos, Dios. Aquí vemos, aleluya, cómo Jehová, aleluya, tuvo misericordia, aleluya. Primeramente mandó a Isaías, gloria a Jesús de Nazaret, que tomara una tabla como un aviso, gloria a Jesús de Nazaret, que en ese aviso, aleluya, escribiera, aleluya, con carácter legible, en otras palabras, que todo el mundo lo entendiera, gloria a Dios, sea rico, sea pobre, aleluya, sea de mediana clase, gloria alabado a Dios. Todo el sea mundo, Dios, todo el mundo tenía que entender, aleluya, lo que había estado escrito en esta palabra, que este Isaías iba a escribir, gloria a Jesús de Nazaret. Yo me imagino, aleluya, que el profeta Isaías, él no sabía qué significaba, qué es lo que significaban esas palabras, gloria a Dios, o tal vez él sabía, pero él no llegaba todavía a la mentalidad de él, que él iba a tomar a esta mujer, aleluya, y iba a procrear un hijo junto con Santo ella, gloria a Dios. Eres, y el Dios, Señor le dice que le iba a poner ese nombre, un nombre tan largo, gloria a Jesús de Nazaret, pero ese nombre, aleluya, iba a llevar un mensaje, gloria a Jesús de Nazaret, para estas naciones, gloria a Dios, gloria en advertimiento, Dios, aleluya, de lo que les iba a acontecer, gloria a Jesús de Nazaret. Pero vemos, aleluya, cómo el Señor está tratando con la humanidad, gloria a Dios, su gran amor y su misericordia, aleluya, que el Señor trata con el hombre, gloria a Dios. Gracias, Padre. Porque celestial, de qué manera él trata, de la manera, aleluya, que él usa sus vasos, aleluya, ¿para qué? Para llevar mensaje, gloria a Dios, a las congregaciones, a las iglesias, gloria a Dios. El Señor siempre usa sus vasos, aleluya. Amén, y aleluya, advierte, aleluya, la catástrofe que se acontezca o que va a acontecer, gloria a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Qué lindo, él viene Jesús preparando, aleluya, y viene advirtiendo, aleluya, lo que va a acontecer. Todo esto que está aconteciendo, lamentablemente ya no lo habían dicho anteriormente. Amén. Pero nos hicimos de oídos sordos, aleluya, y no quisimos prestar oído, gloria a Dios, y nos venían hablando en la congregación, aleluya, a través de nuestros pastores, aleluya, a través de los ministros que llegaban y predicaban la palabra del Señor, nos decían que algo grave iba a acontecer, que nos preparamos con alimentos, gloria a Jesús de Nazaret, pero dejamos todo siempre a lo último, aleluya. Así es el hispano, que siempre quiere dejar todo a lo último, y ahorita nos vemos saturados en las tiendas sin encontrar lo que ocupamos, aleluya. Aleluya, pero si hubiéramos prestado oído, hubiéramos sido obedientes Santo a ese aviso, Dios, gloria a Dios, no estuviéramos pasando por necesidades como pasamos, aleluya. Pero vemos aquí cómo su gran amor y su misericordia de Jehová, aleluya, de Jehová, aleluya, vino, aleluya, a traerle este mensaje, gloria a Dios, a estas ciudades, aleluya. Vino a traerle, Dios, gloria a Dios, la advertencia, aleluya, y también no tan solo la advertencia, sino lo que les iba a acontecer, gloria a Jesús, sí, de Nazaret. Señor. Aquí primeramente le dijo, aleluya, a Isaías, ve, agarra una tabla grande y escribe, gloria a Dios, estas palabras, aleluya, que todo el mundo lo escuche, gloria a Jesús de Nazaret. Majer, Salal, Hasbas. Alabado sea tu nombre, Jehová.
Pero también Isaías, gloria a Dios, para cumplir el mandato que Jehová le había mandado, aleluya, él no quiso ir solo, aleluya, él siempre quería tener testigos, gloria a Jesús de Nazaret. Así es como se hacen las buenas cosas, aleluya, a través, a la luz de la palabra, gloria a Dios. Y un buen cristiano, gloria a Dios, cuando va a ser, aleluya, una encomienda del Señor, gloria a Jesús de Nazaret, o va a tratar un asunto, gloria a Dios, siempre tiene que llevar testigos, gloria a Dios. Pero ¿qué testigos tomó él? ¿Te tomó cualquier testigo que encontró ahí por la calle, aleluya? No, él tomó a unos testigos, gloria a Jesús de Nazaret, que eran conocidos, gloria a Dios. Aquí vemos, aleluya, que tomó primeramente a testigos fieles, dice la palabra, que era un sacerdote, Urías. Tu reina, y también Dios. Tomó a Zacarías, hijo de Jeberequías, gloria a Jesús de Nazaret. Los tomó, gloria a Dios, ¿para qué? Para que tuviera un respaldo, aleluya, para que vieran, aleluya, que iba a ser la encomienda que Jehová le había puesto en sus manos a este Isaías, gloria a Dios. Y continuamos leyendo en el versículo 3 que dice, y me llegué a la profetisa, gloria a Dios. Sabemos, aleluya, que Isaías era profeta, gloria a Dios. Y la mujer, aleluya, viene siendo la profetisa, gloria a Dios. Es, por ejemplo, aleluya, mi pastor, gloria a Jesús de Nazaret. Él como varón es pastor, aleluya. Y su esposa, aleluya, viene siendo la pastora. Qué lindo, gloria a Jesús, aleluya, de Nazaret. Así mismo, aleluya. Aquí la palabra de Dios nos enseña, aleluya, que él se llegó a la profetisa. Quiere decir que se llegó, aleluya, a esta mujer y pasó. Como él era profeta, ella pasó a ser profetisa, gloria a Jesús de Nazaret, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre. Ahí el Señor le dijo, vas a ponerle el nombre que te mandé a escribir. Yo quiero que tú le pongas ese nombre a tu hijo, gloria a Jesús de Nazaret. Este nombre es tan largo, gloria a Dios, en estos tiempos ya no se usan estos nombres tan largos y tan raros, ¿verdad? Son raros, aleluya, a nuestras vidas en esta actualidad, gloria a Jesús de Nazaret. Pero él no cuestionó. Aquí vemos, Cristo, que él no cuestionó, aleluya, gloria a Jesús de Nazaret. Nosotros como siervos de Dios, si el Señor nos manda a hacer algo, ¿le vamos a cuestionar? O todavía no, tenemos que hacer la voluntad del Señor, amén, gloria a Jesús de Nazaret. Gracias, y decimos, Jehová, que es nuestro Padre Celestial, aleluya, que estamos, vamos a hacer la voluntad de Él, aleluya. Tenemos que obedecerle en todo, gloria a Jesús de Nazaret. No nada más en lo que nos convenga, gloria a Jesús de Nazaret. En todo tenemos que estar con el Señor, aleluya. Si Él dio a su Hijo, aleluya, unigénito para morir por nosotros, ¿qué nosotros podemos darle? Gloria, nosotros a Dios, no tenemos cómo pagarle al Señor, aleluya, el sacrificio en la cruz, aleluya, y la vida eterna que el Señor nos ha dado a cada uno de amén, nosotros, aleluya, gloria a Jesús de Nazaret. Lindo, entonces veamos, aleluya, cómo Isaías, aleluya, fue obedeciendo y fue cumpliendo, aleluya, el mandato, aleluya, que Dios le dio, gloria a Jesús de Nazaret, que hiciese, gloria a Jesús de Nazaret. También me puedo venirme en estos tiempos, gloria a Dios, que este mensaje, aleluya, que él iba a escribir en esas tablas, me imagino, aleluya, como en estos tiempos una pancarta, tal vez al lado del freeway, aleluya, donde están esos anuncios, donde todo el mundo pasa y los mira, aleluya, para que no haya, aleluya, para que no haya ningún tipo de excusa, gloria a Jesús de Nazaret. Y hemos visto, aleluya, cómo gente, siervos de Dios, han pagado miles de dólares, aleluya, para poner esos anuncios, aleluya, Santo, que dice Jesús, que Cristo viene, que Jesucristo, aleluya, es la respuesta para sus vidas. Ellos han invertido dinero, aleluya, pero ¿para qué? Por amor a las almas, gloria a Jesús de Nazaret, en agradecimiento, aleluya, de la salvación de sus vidas. Ellos no les importa invertir dinero, ¿para qué? Para que ese letrero, aleluya, que mucha gente del mundo lo usa para cosas impropias, gloria a Jesús, Santo, de Nazaret. Aleluya. Estas personas pagan dinero para anunciar, aleluya, el evangelio de Cristo, aleluya, para anunciar las buenas nuevas. Así me imagino, aleluya, que Isaías escribió en esas tablas grandes, escribió este nombre, gloria a Jesús de Nazaret. Pero tú me preguntarás, ¿pero qué quiere decir, aleluya, ese nombre? ¿Cuál es el significado? Porque estaba este anuncio estaba escrito, aleluya, en hebreo, gloria a Jesús de Nazaret. Pero te voy a decir lo que significa, gloria a Dios, aleluya, Mejer Shalal Hasbaz, gloria a Jesús de Nazaret. Y no es que esté hablando en lengua, sino que así es el nombre, gloria a Jesús de Nazaret. Reina, en hebreo, Dios, gloria a Jesús de Nazaret, significa el despojo se apresura. Wow, el despojo se apresura, la presa se precipita, gloria a Jesús de Nazaret. En otras palabras, aleluya, que estaban a punto, aleluya, de descender estas ciudades, aleluya. ¿Por qué? Por causa de su altivez, gloria a Jesús de Nazaret. Que vamos a ir viendo por qué, cuál era el motivo, aleluya, que el Señor le dio
ultimátum. Gloria a Dios. Como lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, gloria a Dios. Hemos estado avisados. El Señor, aleluya, nos ha llamado con cuerdas de amor. Gloria a Jesús de Nazaret. Ven a mis caminos. Gracias, Señor. Ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada atrás. Gloria a Jesús de Nazaret. El Señor siempre nos está llamando, aleluya, con cuerdas de amor, aleluya. Nos llama de una, de mil maneras. Gloria a Jesús de Nazaret. Amén. Lamentablemente, aleluya, muchas veces hasta las mismas piedras ha usado, aleluya, para que te recuerden, aleluya, que tú no eres de ese mundo, aleluya. Te llamo a ti, querido hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, aleluya. Que tú, que un momento conociste el Evangelio, que en un día tú predicaste la palabra del Señor y ahora tú te has retenido en tu casa, tú que has retrocedido, que has tornado tu mirada atrás, gloria a Jesús de Nazaret. No es tiempo de tornar su mirada atrás, aleluya, porque nuestro Señor Jesucristo ya está a la puerta, gloria Amén. A Dios. Y a ti mismo, gloria a Jesús de gloria Nazaret. Gloria a Dios. Vemos, gloria, vemos, aleluya, cómo el Señor, aleluya, usa, aleluya, a estas personas, gloria a Jesús de Nazaret, por su gran misericordia, aleluya, para que no se pierdan, gloria a Jesús de Nazaret. Pero sabemos, aleluya, que siempre, aleluya, el Señor está, aleluya, por sus hijos, gloria a Jesús de Qué Nazaret. Qué lindo, siempre, mi Señor. Siempre, aleluya, el Señor está tanto de su remanente, gloria a Jesús de Nazaret, ese remanente fiel, aleluya, que siempre está buscando, aleluya, del Señor, gloria a Jesús de Nazaret. Nosotros ponemos nuestra confianza, gloria a Dios, en Dios. Ponemos nuestra confianza en nuestro Dios creador. Sí. Señor, aleluya. El mundo, aleluya, en estos momentos está en pánico, gloria a Dios. No sabe qué es lo que está aconteciendo, aleluya. Pero nuestro Señor Jesucristo, aleluya, nos da la paz, nos da la tranquilidad. Esa paz que el mundo no nos da, aleluya, nuestro Señor nos la ha dado, gloria a Jesús de Nazaret. Vemos, aleluya, tal vez en este tiempo estas dos ciudades, aleluya, estaban, aleluya, paniqueadas por ese aviso, aleluya, por ese ultimátum, gloria a Jesús de Nazaret, que este Isaías había escrito, gloria a Jesús de Nazaret. Pero vamos a ver más adelante cuál fue la advertencia, gloria a Dios. Gracias, ahí ya vemos, gloria Señor. A Dios, que él ya había escrito, gloria a Jesús de Nazaret, que ya, aleluya, no tan solo, gloria a Jesús de Nazaret, lo había mandado a escribir, sino que también lo había hecho, ese mensaje no fue solamente escrito, sino que también lo había hecho carne, por él, por de medio Dios. De su hijo Isaí, del hijo de Isaías, que le puso este nombre, gloria a Dios. Pero vamos a ver cuál fue la condena, gloria a Dios. ¿Cómo fue que el Señor, aleluya, le dijo a Isaías? Vive rey, aleluya. Dice, porque antes que el niño sepa decir, porque antes que el niño sepa decir, padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Gloria a Jesús de Nazaret. Ahí vemos, aleluya, que ya fue el ultimátum, gloria a Dios. Y no tan solo eso, sino que también les dijo a qué momento iban a ser destruidos, aleluya. Iban a ser despojados de su riqueza, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos? O sea, la riqueza, aleluya, en este momento, o sea, la bolsa de valores se ha ido por los suelos. Santo tú eres Dios. Todos los grandes empresarios que han cerrado sus empresas. ¿Ah? Toda esa gente que estaba afanada, aleluya, al trabajo. No buscaban del Señor, aleluya, por estar trabajando. Por irse a ver el deporte. Por irse a vacacionar. Por irse a buscar los deleites de la carne. Entonces dijo el Señor, como no me quieren buscar, pues ahora les cierro las puertas. Oh, poder de Dios. Para que ahora me busquen, pero ahora que me quieren buscar, aleluya, mi casa está cerrada. Sí, porque sí, va a llegar señor, tiempo, aleluya. Esto solamente es una, este es un principio, gloria a Dios, de lo que nos espera, gloria a Jesús. Es un previo, gloria a Jesús de Nazaret, de lo que va a acontecer, aleluya. Pero aquí vemos, aleluya, que esta gente, aleluya, que el Señor, aleluya, les mandó este ultimátum, aleluya, a estas ciudades, gloria a Dios. Pero ¿por qué fue que estaba con él? Porque estas ciudades estaban haciendo un complot, aleluya. ¿Para qué? Para destruir, gloria a Jesús de Nazaret. Para destruir, aleluya, a Jerusalén, gloria a Jesús de Nazaret. A Judá y a Jerusalén. Y recordemos, aleluya, que es el pueblo de Dios, aleluya.
Dios siempre está con su pueblo, aleluya. Gracias, Dios nunca va a permitir, Jesús, aleluya, que le hagan algo daño a su pueblo, gloria a Dios. Por eso es bien importante, aleluya, que nosotros nos constituimos pueblo de Dios, aleluya. Amén, aleluya. ¿Ah? El Señor nos ha lavado con su sangre preciosa, gloria a Jesús de Nazaret. Padre, nos adoptó como hijos suyos, aleluya. Nos injertó en la rama, ¿no? Qué lindo, no siendo nosotros, Jesús, judíos, fuimos, aleluya, injertados a esa rama, gloria a Dios. Nosotros somos gentiles, aleluya, pero lavados con la sangre del Cordero, gloria a Dios, qué lindo, aleluya. Pues es que a mí me apasiona, aleluya, predicar la palabra del Señor. Pues es que a mí me gusta, aleluya, hablar de mi qué Señor, lindo, gloria a Jesús, Dios, de Nazaret. Cuando antes nadie daba nada por mí, gloria a Dios, mi Señor, aleluya, me adoptó como hijo de Amén. Él, aleluya. Él me limpió, Él me purificó, poder de Él Dios, me santificó, gloria a Jesús de Nazaret. Por eso es que estoy, aleluya, agradecido de mi Señor, gloria a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, qué lindo, Santo, Padre. Pero vemos, aleluya, cómo el Señor, aleluya, le habló, gloria a Jesús de Nazaret, le habló, aleluya, a este pueblo y les advirtió, gloria a Jesús de Nazaret, lo que iba a acontecer. Mi alma te alaba. Te damos la gloria, Dios. Mi alma te alaba, Cordero de Dios. Y vemos, aleluya, que aquí, aleluya, les dijo, aleluya, que cuando el niño empieza, aleluya, solamente empieza a reconocer a su papá y a su mamá, que diga, Padre mío y Madre mía. Aleluya. O sea, un niño, aleluya, empieza a palabrear cuando al primer añito ya empieza a decir mamá, papá, ¿ah? Pero antes del año ya iban a ser destruidos, no les dijo, sino que les dijo, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, eso es antes de que el niño sepa decir, Santo, cuando ya Jesús, iban a ser, aleluya, cuando ya iban a ser quitadas sus riquezas de Damasco, aleluya, y sus despojos de Samaria delante del rey. Recordemos que Damasco y Samaria, aleluya, son a Siria e Israel, gloria a Jesús de Nazaret. Estas dos, aleluya, ciudades, aleluya, que se habían levantado contra Judá, gloria a Dios. Pero lo más sorprendente que podemos ver, aleluya, notar a la luz de la palabra, gloria a Jesús de Nazaret, que Jehová iba a usar, aleluya, a una persona impía, gloria, maravilloso, a Jesús de Dios. Iba a usar, gloria a Jesús de Nazaret, a una persona impía, gloria a Dios. Y aquí vemos que esa persona impía, aleluya, era el rey de Asiria, gloria a Jesús de Nazaret. Porque el Señor, aleluya, Él usa a quien Él quiere usar, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para quebrantar, aleluya, aquella gente desobediente, aquella gente altiva, aleluya, que se han olvidado, aleluya, de donde el Señor los ha sacado, gloria a Jesús de Nazaret, de todo lo que el Señor ha hecho por ellos, gloria a Jesús, sí, de Señor, Nazaret. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor, aleluya, Él ha sido fiel para con nosotros, pero lamentablemente nosotros, el ser humano, ha sido infiel, gloria a Jesús de Nazaret, y podemos ver, aleluya, cómo, aleluya, el Señor, aleluya, va a pagarles, aleluya, esa desobediencia que tuvieron, aleluya, y más que nada que se han querido levantar, están haciendo un complot para destruir a Judá, gloria a Jesús de Nazaret. Vemos, aleluya, cómo el Señor, aleluya, está usando a esta gente impía. ¿Qué es lo que está usando el Señor en estos últimos tiempos, gloria a Dios? A la misma gente impía, ¿para qué? Para subyugar, aleluya, para traer, aleluya, a remordimiento a toda aquella gente, aleluya, que un día estuvo en los caminos del Señor, aquella gente que conoció, aleluya, el evangelio de verdad, gloria a Dios, que se apartaron de los caminos del Señor por irse en los deleites de la carne, aleluya, por irse, aleluya, a desplayar, aleluya, por irse a hacer lo que la carne les pedía, gloria a Dios. Se han olvidado, aleluya, que una vez el Señor, aleluya, los levantó de esa cama donde nadie podía levantarlos. Poderoso, el Señor puso su Dios, mano y los levantó, aleluya, los sacó, los levantó de esa silla de ruedas, los levantó de esa cama, aleluya, los sanó, aleluya, de esa enfermedad que era para muerte. El Señor puso su mano, gloria a Dios, y ahora, aleluya, en estos tiempos se han olvidado, aleluya, de la misericordia, Santo, que tuvo con esta gente, Dios, gloria a Jesús de Nazaret. Por el que el Señor, aleluya, está airado, gloria a Jesús de Nazaret, y Él mismo ha usado, aleluya, a esa gente impía, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para producir, aleluya, ese tipo de virus, aleluya. ¿Para qué? Para traer a toda esa gente, aleluya, a que recuerden, aleluya, que se humillen, aleluya, que verdaderamente necesitamos del Señor, gloria a Jesús, Amén, de Nazaret. Aleluya. Porque tanta gente, aleluya, lamentablemente
lamentablemente que está muriendo en estos últimos tiempos, aleluya. Día con día está muriendo gente, aleluya, a través de ese virus, gloria a Jesús de Nazaret. Mucha de esa gente, aleluya, sin salvación, lamentablemente, aleluya, se han muerto, aleluya, sin Cristo, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Qué les espera? Gloria a Jesús de Nazaret. Dios tenga misericordia, aleluya, y use, aleluya, sí, en el último momento, gloria a Jesús de Nazaret, a su siervo, gloria a Dios, para que les lleven la palabra de salvación, gloria a Jesús de Nazaret. Por eso es que nosotros tenemos que estar listos, aleluya, para que el Señor, aleluya, nos use como instrumento para su gloria y su honra, gloria a Jesús de Nazaret. Pero mi Señor, aleluya, no usa vaso sucio, gloria a Jesús de Nazaret. El Señor, aleluya, es santo, gloria a Jesús de Nazaret. El Señor es santo, gloria a Dios. ¡Qué lindo, Señor es santo, Dios! Gloria a Jesús de Nazaret. Y lo que el Señor usa, gloria a Jesús de Nazaret, son sus vasos, gloria a Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu. Son esos vasos, Dios, gloria a Dios, que el Señor, aleluya, está, aleluya, buscando, gloria a Jesús de Nazaret. Por eso en este momento, aleluya, es cuando más tenemos que estar agarrados del Señor. Amén. Metiéndonos, aleluya, con el ayuno y oración, gloria a Jesús de Gracias, Nazaret. Dios. En lectura de la palabra, aleluya, para cuando el Señor nos use, gloria a Jesús de Nazaret, estemos aquí y digamos, heme aquí, Padre, aquí estoy, gloria a Jesús de Nazaret. Pero lamentablemente, aleluya, mucha gente se ha olvidado, gloria a Dios, de dónde el Señor los ha sacado. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Y vemos, aleluya, que por causa de eso, aleluya, el Señor empieza a usar, aleluya, a este tipo de cosas, aleluya. ¿Para qué? Para que vengan al arrepentimiento, gloria a Jesús de Nazaret. Pero también, aleluya, estos acontecimientos tienen que suceder, aleluya, porque mi Señor ya está a la puerta, gloria a Jesús de Amén. Nazaret. El Señor nos dejó, aleluya, su palabra, aleluya, el qué instructivo, lindo, gloria a Jesús de Nazaret. Esta palabra del Señor, aleluya, aquí nos avisa, aleluya, que Él ya está a la puerta, gloria a Jesús de Nazaret, y se tiene que cumplir la palabra del Señor, gloria a Dios. Pero qué lindo, aleluya, cuando uno está, aleluya, agarrado del Señor, gloria a Jesús de Nazaret, cuando uno está lleno de su presencia, Gracias, gloria a Dios, que Señor, no haya angustia, aleluya, en nosotros, no hay tristeza, aleluya, no hay desesperación, gloria a Dios, porque sabemos, aleluya, que nuestra salvación, aleluya, está en mi Señor Jesucristo, gloria a Dios, que el Señor es el dador de la vida, gloria sí, a Jesús Señor, de Nazaret, aleluya, que nuestro Señor, aleluya, ya nos tiene una morada en los cielos, gloria a Jesús de Nazaret. Ya no tiene preparada esa morada, gloria Gracias, a Jesús de Nazaret. Padre. Y Él está a punto de venir por la iglesia, gloria a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Tuya es la gloria, Dios. Por eso es bien importante, aleluya, tener, aleluya, la plena seguridad, gloria a Jesús de Nazaret, que estamos, aleluya, que estamos seguros de recibir esa salvación, gloria a Jesús de Nazaret. Nos tenemos que estar titubeando, gloria a Jesús de Nazaret, ni tener un piso en el mundo y un paso en el mundo, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, gloria a Dios, porque el Señor dice que mejor nos hubiera sido ser fríos o calientes, porque el tibio Dios lo vomitará de su boca, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque esa gente tibia es la gente que ha conocido del Señor, esa gente, aleluya, que solamente está por los panes y los peces en la iglesia, que cuando tiene necesidad, que cuando tiene, aleluya, y el Señor en su gran misericordia se glorifica y lo sana, después de que lo sana, se vuelven a regresar al mundo, gloria a Jesús Poderoso. De Nazaret. Esa gente la que el Señor los vomita de su boca, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque estuvieron un día dentro del cuerpo de Cristo, gloria a Jesús de Nazaret, pero se han salido, gloria a Dios, porque el vómito, aleluya, el vómito es cuando uno vomita, aleluya, es porque eso malo estuvo dentro de nuestro cuerpo, gloria a Jesús de Nazaret. Así mismo esta gente, aleluya, que estuvo dentro del cuerpo de Cristo, aleluya, se salió, pues que el Señor los vomitó, aleluya, gloria a Jesús de Nazaret. Por eso es bien importante, aleluya, estar, aleluya, mejor empapados de su Gracias, presencia, llenos, Señor. Aleluya, de su Santo Espíritu, gloria a Jesús gloria de Nazaret. Gloria a Dios. Que pase lo que pase, aleluya, porque se va a hacer la voluntad del Señor. ¿Nosotros quiénes somos para cuestionar al Señor? El Señor va a hacer su perfecta voluntad, gloria a Jesús Amén. De Nazaret. Nosotros solamente tenemos que pedirle, aleluya, que tenga misericordia de aquella gente, gloria a Jesús de Nazaret, que tenga misericordia de nuestras familias, gloria a Jesús de Nazaret, Amén. Que no le sirven, que no le conocen, gloria a Dios, y que estén, aleluya, preparadas, aleluya, para su venida, gloria a Jesús de Nazaret. Entonces, aleluya, vemos, aleluya, cómo el Señor usó a este rey, regresando al mensaje, gloria a Jesús de Nazaret. Qué lindo, regresando Jesús. Al mensaje, vemos cómo el Señor usó a este rey, gloria a Jesús de Nazaret, este rey de Asiria, gloria a Dios. Ese era un rey impío, gloria a Jesús de Nazaret, pero el Señor lo usó, gloria a Jesús de Nazaret, ¿para qué? Para destruir, aleluya, a esta gente, gloria a Jesús Te adoramos, de Nazaret, que Dios. Se habían levantado, se habían enorgullecido, gloria a Jesús de Nazaret,
de servirle al Señor, gloria a Jesús de Nazaret. Y continúo leyendo, gloria a Jesús, en el capítulo, estoy en Isaías capítulo 8, versículo 5, gloria a Jesús de Nazaret. Y otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, nuevamente, por segunda vez, Jehová viene y le habla a Isaías, aleluya, y le dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resis y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es el rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Gloria a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Dice aquí el Señor, aleluya, que ellos, aleluya, por cuanto desecharon este pueblo las aguas de Siloé, gloria a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios, poderoso Cristo de la gloria, que corrían mansamente, gloria a Dios, tipificando, gloria a Jesús de Nazaret, poderoso Dios. Las aguas de Siloé, tipificando, aleluya, los santos del Señor, gracias, aleluya, Jesús. Tipificando, gloria a Dios, lo que el Señor les ofrecía, aleluya, lo despreciaron, aleluya, ¿por qué? Por irse, aleluya, a lo vano, gloria a Jesús de Nazaret, por irse a los deleites, gloria a Jesús de Nazaret, mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Tú eres grande, pero vemos, aleluya, mi Señor. Cómo el Señor se refería, gloria a Jesús de Nazaret, que las aguas de Siloé, aquí en el versículo 6, aleluya, representan la fuente de la verdadera salvación y seguridad, gloria a Jesús de Nazaret. Es como, por ejemplo, nosotros, aleluya, nos ofrecen, gloria a Jesús de Nazaret, aceptar al Señor como Señor y Salvador, el plan de salvación, aleluya, y nos negaremos, aleluya, nos estamos negando a esa vida eterna, gloria a Jesús de Nazaret. ¡Santo Dios! Entonces el Señor nos dice, aleluya, ok, te estás negando a la salvación, a que yo te bendiga, aleluya, a que tú seas próspero, tú te estás negando a esa salvación, pues entonces va a venir sobre ti maldición. Porque lo contrario de bendición es maldición, gloria maravilloso, a Jesús de Nazaret. Aleluya. Así, aleluya, estos pueblos, porque se negaron, aleluya, a la salvación y a que Dios los guardara, gloria a Dios, prefirieron, aleluya, regocijarse con Resim y con el hijo de Remalías, gloria a Jesús de Nazaret, en otras palabras, prefirieron al hombre antes que Dios, aleluya, prefirieron, aleluya, todo lo del hombre, aleluya, pues, entonces, aleluya, viene su recompensa, gloria Santo a Jesús de Nazaret. Tú eres pero Dios. Nuestro Señor, aleluya, Él es justo, gloria a Jesús de Amén. Nazaret. Nuestro Señor es justo y fiel, gloria Vive a Jesús Dios. De Nazaret. Y Él, aleluya, lo que quiere, aleluya, de nosotros, aleluya, es nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo con un propósito a cada uno de nosotros. El Señor nos hizo primeramente para alabanza de su gloria. Mi alma Amén, te alaba. Aleluya. Para alabar y glorificar el nombre Gracias, del Señor. Señor. Y para tener una comunión con nosotros, aleluya. Que nosotros como hombre, como ser humano, aleluya, dependiéramos de Él, gloria a Jesús de Nazaret. Pero también vemos a la luz de la palabra, aleluya, que las aguas de Siloé, gloria a Jesús de Nazaret, fue donde Jesucristo usó, aleluya, para sanar a un ciego. Vamos a Juan capítulo 9, gloria a Jesús. Oh, mi alma te alaba, alma Espíritu te alaba, de, Dios. De Dios. Hay poder en Te damos nombre, la Jehová. Gloria, Jesús. Juan capítulo 9, gloria Gracias, a Dios. Gracias, Señor. Versículos 6 y 7, gloria a Jesús de Nazaret. Tuyo es el poder, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Qué lindo, Dice, Señor. Y dicho esto, Jesucristo, y dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gloria a Jesús de Nazaret. Gracias, Ahí Padre. Vemos, aleluya, que ese estanque para este ciego, aleluya, que nació ciego, gloria a Jesús de Nazaret, fue una bendición irse a sumergir, aleluya, en esas aguas de Siloé, en ese estanque, gloria a Jesús de Nazaret. Pero aquí vemos, aleluya, que como, aleluya, esta gente despreció, gloria a Jesús de Nazaret, desechó, aleluya, esas aguas, gloria a Jesús de Nazaret. Entonces, como desechó lo del Señor, desechó lo santo, gloria a Jesús de Nazaret,
Porque lamentablemente en estos tiempos la gente desecha, gloria a Dios. Cuando uno le da un tratado a la persona, lo desecha. Cuando uno le quiere hablar del Señor, te cambian la conversación. No quieren saber del Señor nada. Pero háblale de los deportes, háblale de la farándula, háblale de las telenovelas. Están impactados. ¿Por qué? Porque les gusta el chisme, gloria a Jesús de Nazaret. Pero háblales del Evangelio, no quieren saber. Tienen cosas que hacer, lamentablemente, aleluya, desprecian los santos, gloria a Jesús de Nazaret, ¿para qué? Para enterarse, aleluya, de la vanidad del hombre, de lo que el hombre, aleluya, está, aleluya, haciendo en estos momentos, pero vamos a ver la recompensa, aleluya, que el Señor, aleluya, le dio, gloria a Jesús de Nazaret, a este pueblo, gloria a Jesús de Nazaret, Dios, aleluya. Poderoso Cristo de la gloria, dice que en Judea, que era Jerusalén, había muchos que estaban de acuerdo con en juntarse y aliarse con Siria e Israel y practicar en lo que ellos practicaban. Lamentablemente, muchos de los siervos del Señor, aleluya, están, aleluya, están de acuerdo, aleluya, con lo que se está moviendo en la vida del mundo, gloria a Jesús de Nazaret. Y la palabra de Dios me dice que el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios, gloria a Jesús de Nazaret. Nosotros, aleluya, no podemos ser amigos del mundo, aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros, aleluya, somos peregrinos y extranjeros en este mundo, gloria a Jesús de Nazaret. Porque nuestra ciudadanía, gloria a Dios, está en los cielos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero lamentablemente, gloria a Jesús de Nazaret, en estos tiempos, aleluya, mucha gente, aleluya, está jugando al cristianismo. No es momento de estar jugando al cristianismo. La palabra de Dios, el evangelio, es algo serio, gloria a Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Que Cristo está a la puerta, gloria a Jesús de Nazaret. Sí, Señor. Que si no estás preparado, aleluya, lamentablemente te vas a quedar, gloria a Jesús de Nazaret. Tenemos que estar preparados, gloria a Dios. Tenemos que estar, aleluya, completamente seguros, aleluya, que nuestra salvación, aleluya, está segura, gloria a Jesús de Nazaret. Pero si estamos jugando al cristianismo, que estamos, aleluya, que solamente, aleluya, en la iglesia soy cristiano y en mi casa soy mundano, en mi trabajo, eso al Señor no le agrada, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Quién se puede esconder del ojo de Jehová? Nadie se puede esconder del ojo de Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Gracias, Dios. Pero Señor. Vemos, aleluya, cómo esta gente, muchos de ellos, aleluya, que se hacían llamar, aleluya, pueblo de Dios, pueblo de Judá, pueblo de Jerusalén, aleluya, estaban combinados, aleluya, estaban de acuerdo, aleluya, en las prácticas que hacía en Siria e Israel, gloria a Jesús de Nazaret, estas prácticas paganas, gloria a Jesús de Nazaret, y tenían en poco, gloria a Jesús de Nazaret, la casa de David, gloria a Jesús de Nazaret. Por eso es que Dios les iba a castigar también a ellos por manos del rey de Asiria, gloria a Jesús de Nazaret. Poderoso Cristo de la gloria, porque esto, gloria a Jesús de Nazaret, todos esos acontecimientos que van a surgir, gloria a Jesús de Nazaret, es para toda aquella gente desobediente, gloria a Jesús de Nazaret, que han jugado con el evangelio, gloria a Jesús de Nazaret. Por eso ahorita más que nada nos tenemos que estar agarrados, gloria a Dios, porque la mano del Señor viene, aleluya, pero con aquella gente desobediente, gloria a Jesús de Nazaret, poderoso Cristo de la gloria, toda esta gente que se hacía llamar pueblo de Dios, aleluya, que estaban jugando, gloria a Jesús de Nazaret, al cristiano, gloria a Jesús de Nazaret, también la mano de Dios iba a caer sobre de esta gente, gloria a Dios. Santo, ¿por causa de qué? Dios. Por causa de su desobediencia, gloria a Jesús de Nazaret, poderoso Cristo de la gloria, y el pecado, aleluya, específico que de estos descontentos, aleluya, era porque habían desechado, aleluya, las aguas de Siloé que corrían mansamente, gloria a Jesús de Nazaret. En otras palabras, habían despreciado, gloria a Jesús de Nazaret, lo santo, lo puro, aleluya, habían despreciado el evangelio del Señor, gloria a Jesús de Nazaret. Poderoso Cristo de la gloria, por eso, aleluya, que está aconteciendo todas estas cosas, aleluya. ¿Por qué? Porque han sacado al Señor, gloria a Jesús de Nazaret, de las iglesias, el Espíritu Santo, aleluya, lo han sacado de las congregaciones, lamentablemente, y han mentido al mundo, gloria Santo a Dios. ¿Cómo Jesús. Que han mentido al mundo? Sí, aleluya, porque ahora, aleluya, las congregaciones las han convertido, aleluya, como teatros, como cines, gloria a Jesús de Nazaret. Han, aleluya, han metido a la danza hebrea, gloria a Jesús de Nazaret. Han, aleluya, han llevado, aleluya, payasos, gloria a Jesús de Nazaret, han llevado, aleluya, shows, gloria a Jesús de Nazaret, han llevado, gloria a Jesús de Nazaret, la mímica, aleluya, han llevado, gloria a Jesús de Nazaret, han llevado, gloria a Jesús de Nazaret,
todo eso que al Señor no le agrada, gloria a Jesús de Nazaret, aleluya. Han metido al mundo, aleluya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios se ha constritado, aleluya, y se ha salido de esas congregaciones, lamentablemente, aleluya. ¿Por qué? Porque le han dado, aleluya, ya no le han dado, aleluya, la autoridad al Espíritu Santo que Él gobierne la casa, sino que ya el hombre es el que gobierna las congregaciones, gloria a Jesús de Nazaret, que ya llevan un sketch, que solamente de tal hora se predica, que solamente 20, 30 minutos, aleluya, y tanto de alabanza, y tanto de estudio, todo por hora, gloria a Dios. Alabado, le han medido sea el tiempo Dios al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo es el que tiene que gobernar, aleluya, en esos lugares, para que se haga, aleluya, lo que el Espíritu Santo sí, quería, Señor, eso será, dice la palabra del Señor, aleluya. Le damos la gloria al Señor, aleluya. Gracias, en la congregación, Jesús, aleluya, donde asistimos, gloria a Dios, ahí, gloria a Jesús de Nazaret, es donde nosotros, gloria a Jesús de Nazaret, donde el Espíritu Santo hace, el Espíritu Santo es el que gobierna, aleluya, su casa, gloria a Jesús de Nazaret, y ahí se hace, aleluya, lo que el Espíritu Santo diga. ¿Por qué? Porque todo el programa, aleluya, siempre está sujeto a cambio, tu reina, Dios. Ahí el Espíritu Santo de Dios es el que toma el control y el que gobierna, gloria a Jesús de Nazaret, y de esa manera, aleluya, es como salimos llenos de su santa presencia. Ay, gracias, mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Y lamentablemente eso es lo que se está, aleluya, está perdiendo en las congregaciones, lamentablemente, porque el Señor, aleluya, está airado, y todo esto que está aconteciendo, gloria a Dios, es porque el Señor ha permitido, gloria a Jesús de Nazaret. Ah, sí, yo no quería llegar a mi casa, pues ahora te la cierro. Y ahora que quieres llegar, pues ahora va a estar cerrada la puerta de... ¿Para qué? Para que tú me busques en tu casa, gloria a Jesús de Nazaret. Si antes no querías, aleluya, buscarme, ahora me tienes que buscar. Claro, si quieres, dice el Señor, si te quieres que yo venga por ti, tienes que buscarme, gloria a Jesús de Nazaret. Hay poder en tu nombre, Dios. Mi alma te alaba, Espíritu de Dios, aleluya. Entonces vemos, aleluya, cómo, aleluya, estas ciudades, aleluya, le dieron la espalda a todos los santos, gloria a Jesús de Nazaret. Por eso que la mano de Dios venía con ímpetu, gloria a Jesús de Nazaret. Y no tan solo, aleluya, ellos querían mundo, ellos querían agradar al hombre, gloria a Dios. Pues ahora, dice, como no quisiste mis aguas de Siloé, aleluya, que eran aguas mansas, aleluya, pues ahora te voy a llevar, aleluya, te voy a llevar una inundación, aleluya. Tanto te gustaba estar ahí con el hombre, aleluya, pues ahora voy a abrir el río Éufrates, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que te inunden, gloria a Jesús de Nazaret. Para que esa inundación, dice aquí en la palabra, gloria a Dios. Vamos a continuar leyendo, gloria a Jesús de Nazaret. Estoy en Isaías capítulo 8, versículo 8, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y pasado hasta Judá, inundará y pasará delante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel, poderoso Cristo de la gloria, mi alma te alaba. Qué lindo, Espíritu Santo de Señor, Dios, aleluya. En otras palabras, aleluya, esta gente había despreciado los santos, gloria a Dios, pues ahora, aleluya, iba a venir la mano de Dios, pero con ímpetu, iban a ser inundados, gloria a Jesús de Nazaret. Sí. Poderoso Cristo de la gloria, dice aquí que iban a llegar hasta su garganta, extendiendo sus alas llenas de anchura a la tierra, gloria a Jesús de Nazaret. Pero aquí vemos, aleluya, quien iba a llegar a inundar eso era el ejército del rey de Asiria, gloria a Dios, que iba a llegar a despojar de sus riquezas, aleluya, que iba a ensanchar, aleluya, todo su territorio con sus soldados, gloria a Jesús de Nazaret. Digno, pero algo bien Dios importante que podemos ver, aleluya, al final de este versículo, que dice: oh Emmanuel. O sea, el Señor, aleluya, permitió, gloria a Jesús de Nazaret, pero en otras palabras, aleluya, Él iba a proteger su pueblo. Porque sabemos, aleluya, que Dios, aleluya, ese era su pueblo, gloria a Dios. Israel es su pueblo de Jehová, gloria a Jesús de Nazaret. Y Él no iba a permitir que fuera destruido completamente. Gracias, solamente Señor, les iba a dar una lección, aleluya, a aquellos que habían sido desobedientes, gloria a Jesús de Nazaret. Porque podemos ver ahí que Dios, aleluya, tiene cuidado de su pueblo. Amén, aleluya. Y recordemos, aleluya, gracias, que Emmanuel quiere decir que Dios con nosotros, gloria a Jesús de Nazaret.
¿Sí? Entonces vemos, aleluya, que a pesar, aleluya, de esa calamidad que les iba a venir, aleluya, Dios iba a estar al pendiente, gloria a Jesús de Nazaret, iba a estar al pendiente, gloria a Dios, de su pueblo. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. ¡Vive Dios! El Señor no iba a permitir, aleluya, que destruyera completamente a su pueblo. Simplemente Él iba, aleluya, darles una lección a este pueblo, aleluya, que se habían configurado para destruir a ese pueblo fiel, gloria a Jesús de Nazaret. Como en estos tiempos, gloria a Jesús de Nazaret, que va a venir una persecución contra los cristianos, gloria a Dios. Que va, si ahorita, aleluya, solamente es una prueba, gloria a Dios, pero va a haber momentos que nos van a cerrar las iglesias, aleluya, que van a estar persiguiendo a los cristianos, gloria a Dios, para no alabar, glorificar el nombre del Señor. Por eso nosotros nos tenemos que ir haciendo a la idea, gloria a Jesús de Nazaret, buscando el rostro de Dios, aleluya, individual. Igualmente, gloria a Jesús de Nazaret. Sabemos, aleluya, que la iglesia, que la congregación son las cuatro paredes, aleluya, donde nos juntamos en un mismo cuerpo para alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero también sabemos, aleluya, que nosotros, aleluya, somos el cuerpo, somos la iglesia de Cristo, gloria a Jesús de Nazaret. Por eso nosotros, aleluya, tenemos que darle su culto al Señor. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Qué lindo, aleluya, gloria a Jesús de Nazaret. Pero vemos, aleluya, que esta gente, aleluya, iban a recibir la recompensa. ¿Por qué? Por haberle dado la espalda a Dios, gloria a Jesús de Nazaret. Y es lo que estamos viendo, gloria a Jesús de Nazaret, en estos momentos. ¿Qué está pasando, aleluya, con toda la economía, aleluya? Todos aquellos restaurantes de lujo, gloria a Jesús de Nazaret, que estaban en estos fines de semana, estaban llenos hasta el tope, aleluya, que no había ni dónde sentarse, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque preferían, aleluya, deleitar la carne, gloria a Dios, preferían darle más a la carne, gloria a Jesús de Nazaret, que al Espíritu, gloria a Jesús de Nazaret. Por eso el Señor dijo, pues les cierro, a ver de qué manera, aleluya, van a ahora alimentar, aleluya, a la carne, gloria a Jesús de Nazaret. A ver si de casualidad, aleluya, le dan alimento al Espíritu, gloria a Jesús de Nazaret. Y uno como cristiano, lo que tenemos que procurar, aleluya, alimentar, aleluya, el Espíritu, gloria a Jesús de Nazaret. Porque lamentablemente, aleluya, muchas veces, aleluya, muchas veces alimentamos más el cuerpo, aleluya, la carne, aleluya, y el Espíritu lo tenemos en dieta, gloria a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Nuestro Espíritu, gloria a Jesús de Nazaret, está todo flaquito, aleluya, pero el cuerpo, aleluya, Padre, está todo, de la todo bien lleno de vida, gloria a Jesús de Nazaret. Recordemos, aleluya, que lo que sube, gloria a Jesús de Nazaret, es el Espíritu, y la carne se queda porque es del polvo, gloria a Jesús de Nazaret. Hay que procurarnos, hermanos, sí, Señor, hay que procurar, aleluya, hermanos y amigos, aleluya, buscar más en lo espiritual, buscar, aleluya, lo espiritual, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para que no nos acontezca, gloria a Jesús de Nazaret, lo que le aconteció, gloria a Jesús de Nazaret, a estos pueblos, gloria a Dios, que le habían dado la espalda, gloria a Jesús de Nazaret. A Dios, gloria a Dios, mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Les vino, aleluya, esa calamidad, aleluya, poderoso Cristo de la gloria. Y para que a nosotros no nos venga la calamidad, gloria a Dios, hay que ponernos a cuenta, gloria a Jesús de Nazaret. El Señor, aleluya, está extendiendo el tiempo, gloria a Dios, porque para su venida, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque está teniendo misericordia de aquella gente, gloria a Jesús de Nazaret, que se ha apartado de los caminos del Señor. Tú, amigo, que te has apartado en estos momentos de los caminos del Señor, tú, hermano, que te has apartado, que te has dado retenido en tu casa, aleluya, este es el momento, aleluya, que vuelvas a los caminos de Cristo, gloria a Jesús de Nazaret. Amén. Que tú te arrepientas de corazón, gloria, gracias a Dios, dice el Señor en su palabra, que un corazón contristo y humillado, Él no lo desprecia, gloria a Jesús. Poderoso Dios, el corazón contrito y humillado, gloria a Dios. Pero lo que el Señor quiere, aleluya, que nos pongamos a cuenta, gracias, gloria a Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para que toda esta calamidad, aleluya, no nos acontezca, gloria a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios, poderoso Cristo de la gloria. Por eso es bien importante, gloria a Jesús de Nazaret, que nosotros, aleluya, como siervos de Dios, tenemos que estar predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, gloria a Dios, por amor a aquellas vidas, gloria a Jesús de Nazaret. Sabemos, aleluya, que un día alguien oró por nosotros, alguien dobló rodilla por nosotros, gloria a Dios, y en agradecimiento nosotros también tenemos que ser agradecidos, aleluya, gracias, con el Señor, y también tener amor por las almas, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que no se pierdan, gloria a Jesús, lindo, de Nazaret. Jesús. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Tuyo es el poder, aleluya. Cuando uno, gloria a Jesús de Nazaret,
se pone a cuentas con el Señor, aleluya, esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, gloria a Jesús de Nazaret, la tenemos en nuestra alma. Cuando Amén. El mundo está todo paniqueado, nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque el Señor viene, aleluya, viene por su iglesia. Sí, Señor. Poderoso Cristo de la gloria, se va a acabar el sufrimiento, se va a acabar el llanto, se va a acabar el dolor, gloria a Jesús de Nazaret, se van a acabar los biles, ya no vamos a pagar biles, gloria gracias, a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos tiene una mansión, gloria a Jesús. Ay, gracias, de Espíritu. Pero qué lindo, Dios. Aleluya, que nuestro Señor nos ha dejado, aleluya, al Consolador. ¿Quién es el Consolador? Es el Espíritu Amén. Santo. Es el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Mi alma te alaba, Espíritu Alabanzas de Dios. Alabanzas a tu nombre, Dios. Pero cuando nosotros, aleluya, estamos, aleluya, agarrados del Señor, nosotros nos podemos apoderar, aleluya, como nuestra hermana Anita ahorita leyó, qué aleluya, lindo, el Salmo 91, gloria a Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Que el Señor nos dé esa promesa, gloria a Dios. Sí, esa promesa, Señor. Aleluya, es para los que estamos, aleluya, que somos parte del Señor, tú gloria a Jesús gloria de Nazaret. A Dios. Esa promesa, gloria a Dios. Les voy a leer unos versículos, gloria a Jesús, no todo, pero unos versículos para que vean, aleluya, cómo nuestra confianza está en Dios. Amén. Y cómo podemos confiar en Él, y cómo podemos, aleluya, estar tranquilos, aleluya, que Él tiene cuidado de nosotros, gloria a Jesús de Nazaret, dice la palabra del Señor, aleluya, Salmo 91, y el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué es lo que está ahorita en medio del día? La mortandad. Pero ahí vemos que el Señor nos dice, aleluya, que Él nos va a cubrir, que Él nos va a librar. Gloria a Dios. ¿Sí? Nosotros nos podemos apoderar, gloria a Dios, de esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué nos podemos apoderar? Porque nosotros estamos habitando, aleluya, al abrigo del Altísimo. Gracias, estamos nosotros dependiendo del Señor. Nosotros estamos agarrados del Señor, gloria a Jesús de Nazaret. Cuando uno se agarra, aleluya, del Señor, aleluya, sabemos, aleluya, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a proteger, Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Cuando nosotros éramos niños, gloria a Dios, que nos abrazábamos de la pierna del papá o de la mamá y nos decíamos, tengo miedo, abrázame, agárrame, y nos sentíamos protegidos. Qué lindo, ¿pero por qué? Dios. Porque estábamos habitando, aleluya, al pie de nuestro Padre, estábamos habitando en el hogar de nuestro Padre, gloria a Jesús de Nazaret. Pero ahora, aleluya, en lo espiritual, que estamos, aleluya, en los caminos del Señor, gloria a Jesús de Nazaret, podemos apropiarnos, aleluya, de esta palabra, gloria a Jesús de Nazaret. Ahí es donde hace efecto la palabra en nuestras vidas, gloria a Jesús de Nazaret. Pero lamentablemente, aleluya, mucha gente postea, aleluya, a través de las redes sociales, este versículo, gloria, este capítulo 91, aleluya, y toda aquella gente, aleluya, que no le sirve al Señor, gloria a Dios, piensa, aleluya, que va a hacer efecto en sus vidas, gloria a Jesús de Nazaret. Pero si no están viviendo, aleluya, al abrigo del Altísimo, no puede hacer efecto en sus vidas, gloria a Dios. Tu para reina, que la palabra Dios. De Dios haga efecto en las vidas, gloria a Jesús de Nazaret, tienen que estar habitando al abrigo ¡Aleluya! Del Altísimo, gloria a Jesús de Nazaret. De esa manera la palabra de Dios hace efecto, gloria a Jesús de Nazaret. No es que te esté negando, gloria a Jesús de Nazaret, el Evangelio, sino al contrario, para que tú seas parte, aleluya, de esta bendición, aleluya. Abre el corazón a Cristo, gloria a Jesús de Nazaret. El Señor, aleluya, Él es fiel y justo para perdonarte, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque el Señor, aleluya, Él vino al mundo, aleluya, no para condenar al mundo, sino para que todos fuéramos salvos, gloria a Jesús de Nazaret. También el Señor nos dice que el Señor, aleluya, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, gloria a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Gracias, ese es el amor que Él quiere, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque todos, aleluya, somos creación de Dios, gloria a Jesús de Nazaret. Pero para poder pasar a ser hijos de Dios, aleluya, tenemos que recibirlo como Señor y Salvador en nuestras vidas, gloria a Jesús de Nazaret. Pero lamentablemente, aleluya, el mundo no sabe, aleluya, que para poder ser hijos de Dios, tenemos que recibirlo como Señor y Salvador, gloria a Jesús de Nazaret. Están ignorando
hablando, gloria a Dios, la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque un día, aleluya, cuando alguien les quiso predicar, cuando alguien les quiso enseñar del evangelio, aleluya, tornaron la espalda, gloria a Jesús de Nazaret. Por eso es que vienen las calamidades, gloria a Dios, y en el momento de la angustia, aleluya, ahí vienen y quieren saber de la palabra, gloria a Jesús de Nazaret, pero lamentablemente, aleluya, muchas veces, aleluya, no tienen el conocimiento. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo, gloria a Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo es nuestro guiador, es nuestro maestro por excelencia, Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, gloria a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Por eso, querido amigo, si tú no conoces del Señor, este es el momento, aleluya, para que tú lo recibas como Señor y Salvador, gloria a Jesús de Nazaret. Que si tú te has tornado, aleluya, hacia atrás, gloria a Jesús de Nazaret, regresa a los caminos del Señor, gloria a Dios. Qué lindo, mi alma te alaba, el Señor te está esperando, aleluya, con los brazos abiertos, aleluya. Cada una de las promesas que un día el Señor te dio, aleluya, el Señor las va a cumplir, gloria a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Él es fiel y justo, gloria a Jesús de Nazaret. Uno como humano es infiel, gloria a Dios, pero el Señor permanece fiel en cada una de sus promesas. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Pero lamentablemente el ser humano siempre pone la mirada en el hombre. Así como estas dos ciudades, aleluya, que venía la calamidad, habían puesto la mirada en el hombre, en las cosas del hombre, gloria a Jesús de Nazaret. Se habían olvidado, aleluya, que Jehová de los ejércitos era nuestro creador, era el Dios todopoderoso. Mi alma te alaba. Por eso el Señor nos dice en su palabra que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi alma te alaba. Es donde uno tiene que poner la mirada, aleluya, en mi Señor Jesucristo, poderoso Cristo de la gloria. Santo, aleluya. Porque si uno pone la mirada en el hombre, aleluya, el hombre cae, aleluya, y si se cae el hombre, también se cae uno, gloria a Jesús de Nazaret. Pero si uno pone la mirada en nuestro Señor Jesucristo, aleluya, Él permanece fiel para siempre, gloria a Jesús de Nazaret. Y también la palabra de Dios me dice que maldito el hombre que confía en otro hombre, gloria a Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos que confiar en el Dios todopoderoso. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Y vemos, aleluya, cómo esta gente, gloria a Jesús de Nazaret, estaba, aleluya, por sufrir esa calamidad, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Por no querer lo santo, por no querer lo puro, gloria a Jesús de Nazaret. Entonces la mano de Dios ya iba a estar sobre de ellos, gloria a Dios. Pero vemos, aleluya, que el Señor, aleluya, por su gran misericordia, gloria a Jesús de Nazaret, no los iba a dejar, aleluya, solos, aleluya. Él iba a estar ahí al pendiente. Por eso es que dice aquí al final del versículo, oh Emmanuel. O sea, decía, ok, llegó esto, pero hasta cierto punto te va a dejar rey de Asiria, aleluya, porque este es pueblo mío. Tu reina, solamente Dios. Quítales, despójales, pero vamos a ver como, por ejemplo, cuando Dios le permitió a Satanás que el Señor lo reprenda, aleluya, tocar a Job. Tocar a Job, que le dijo, quítale las riquezas, quítale esto, pero una cosa sí te digo, no toques su alma, gloria a Jesús de Nazaret. Porque el Señor, aleluya, le dio autoridad, aleluya, le dio permiso, pero hasta cierto punto, gloria a Jesús de Nazaret. Así mismo el Señor siempre tiene cuidado de sus hijos. Gloria a Dios. El Señor está permitiendo que pase toda esta catástrofe, gloria a Jesús de Nazaret. Pero Él, aleluya, no quita su mirada de su pueblo, gloria a Dios, de ese remanente que está, aleluya, esperándolo, gloria a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba. Por eso nosotros como pueblo del Señor, aleluya, no tenemos que desfallecer, aleluya, sino que tenemos que seguir adelante, gloria a Jesús de Nazaret, porque el Rey de Reyes viene en camino, aleluya, el soberano de las naciones está, aleluya, en camino, gloria a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Espíritu Qué Santo lindo, de Dios, mi poderoso Señor, Cristo, aleluya, de la gloria. Y continúo leyendo, gloria a Dios, en el 9 dice, reunidos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñidos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados, gloria a Jesús de Nazaret. En otras palabras, gloria a Jesús de Nazaret, Jehová les estaba diciendo, ya están planeando cómo atacar a Judá, aleluya, a mi pueblo. Están planeando solamente en la ideología de ellos, a su propia opinión, en su propia sabiduría, ¿sí? Es, por ejemplo, el hombre que se siente sabio en su propia opinión. Solamente él decide y dice, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago así, yo hago así, pero falta que Dios diga, ¿ah?
Está como en la parábola, aleluya, que nos habla, aleluya, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, del hombre rico que dijo, ya hice un granero, aleluya, y ya no me cabe toda mi cosecha, voy a hacer un granero más grande. Y ya cuando lo terminó, se sentó y dijo, todo lo que he creado. Y que el Señor le dijo, necio, ¿no sabes que hoy van a venir por tu alma? ¿De qué sirve tanto afanarse, gloria a Jesús de Nazaret? Si uno no sabe, aleluya, cuándo el Señor va a venir por cada uno de Santo, nosotros. ¡Santo, aleluya! Por eso es que siempre tenemos que vivir, aleluya. Gracias, Dios. Dependiendo del Señor, aleluya, agradeciéndole y poniéndose una cuenta con el Señor diariamente. Gracias, aleluya, Padre. A cada momento, gloria a Jesús de Nazaret, porque cuando siempre que estemos en este mundo, aleluya, estamos en este cuerpo es pecaminoso, aleluya, la simiente es pecaminosa, pues que nosotros, aleluya, aunque somos lavados con la sangre del Cordero, aleluya, nosotros, hay un tentador, aleluya, que el Señor lo reprenda, aleluya, que siempre, aleluya, quiere como nos quiere hacer caer, gloria a Dios. Por eso es bien importante nosotros estar siempre en comunión con el Señor, gloria a Jesús de Nazaret. Aprender a vivir bajo su presencia de gloria Dios. Gloria a Dios. Jesús de Nazaret. De esa manera, aleluya, estamos en comunión con el Señor, gloria a Jesús de Nazaret. Pero vemos, aleluya, cómo esta gente, aleluya, había, aleluya, hecho un complot. Yo creo que se había puesto de acuerdo de esta manera. Vamos a llegar, vamos a atacar, vamos a destruir. Pero ¿qué el Señor les dice? Reunidos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñidos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Gloria a Jesús de Nazaret. Aquí vemos, gloria a Jesús de Nazaret, como en este versículo, gloria a Dios, tres veces en un solo versículo dice, seréis quebrantados. Gloria a Jesús de Nazaret. Qué lindo, Jesús. ¿Por qué? Porque Dios le dice que todo su esfuerzo, aleluya, que ellos han hecho, va a fracasar. Y no solamente una vez, sino tres veces. Que todo lo que ellos habían planeado, habían hecho, iban a fracasar. Toda aquella gente, aleluya, que en estos momentos habían planeado hacer grandes negocios, que habían planeado hacer grandes business. Ellos habían planeado, habían hecho planes, gloria a Dios, pero no sabían que iba a acontecer esto. No sabían, aleluya, qué es lo que iba a pasar, que iba a haber esta cuarentena, que iba a haber esta pandemia, que iban a cerrar, aleluya, todos estos lugares, iban a prohibir abrir. ¿Qué va a pasar con todos esos planes? Se van a ir abajo. ¿Por qué? Porque prefirieron, aleluya, más lo del mundo que las cosas del Señor, gloria a Jesús de Nazaret. Porque lo que el Señor lo hace porque Él sabe todas las cosas. Mi alma te alaba, Dios. El Señor sabe, aleluya, tal vez que ha tratado con toda esa gente, gloria a Dios. Pero esta gente no ha querido, aleluya, saber del Señor. No ha querido saber de Dios nada, gloria a Dios. Por eso el Señor ha hecho todas esas cosas, estos acontecimientos, gloria a Dios. ¿Y qué les dice, aleluya? Que serán quebrantados, gloria a Jesús de Nazaret. En otras palabras, que iban a fracasar, gloria a Jesús de Nazaret. Por eso el Señor nos dice en su palabra, en Romanos 8:31, gloria a Dios, mi alma te alaba. Maravilloso es tu nombre, Jesús. Gracias te damos, Dios. Dice el Señor en su palabra, en Romanos 8:31. Qué lindo, Jesús. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Jesús de Nazaret. Aquí vemos, aleluya, cómo, aleluya, Judá y Jerusalén, aleluya, ellos estaban confiados en Dios, gloria a Dios, y sabían, aleluya, porque ellos también tal vez habían visto, aleluya, el letrero que había escrito, aleluya, este Isaías, gloria a Dios, y sabían ellos que ellos eran sus enemigos. Pero ellos se confiaban en Dios. O sea, la confianza de Judá estaba puesta en Dios, como la confianza que de nosotros tiene que estar puesta en Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. Como dice aquí en el Salmo 90, caerá en mil a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a nosotros no nos tocará. Qué lindo, gloria a Jesús. Dios. Nosotros nos tenemos que apoderar, aleluya. Amén. Así mismo, aleluya. Este pueblo, o sea, con la plena confianza la tenían en Dios. Gloria a Jesús de Nazaret. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que decir, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie va a poder, aleluya, porque el Señor es el Dios Todopoderoso, gloria a Jesús. Amén, de Nazaret. Aleluya. Si nosotros, siendo cristianos, tememos algo, gloria a Dios, hacemos, aleluya, el poder de Dios,
lo minimizamos, gloria a Dios, como que al Dios que le servimos es un Dios que no tiene tanto poder. Pero cuando nosotros ponemos la confianza de Dios, aleluya, completamente confiamos en Dios, aleluya, ahí vemos, aleluya, el poder de Dios en nuestras vidas operando, gloria a Jesús de Nazaret, porque el Señor, aleluya, lo que Él quiere de nosotros, que nosotros creamos, que la fe que tengamos, aleluya, sea en creer, que no dudemos, aleluya, de su palabra, que no dudemos, aleluya, que le estamos sirviendo a un Dios todopoderoso, aleluya, que tiene el control de todas las cosas. Gloria a Dios. Es el creador, aleluya. Para nosotros tal vez las cosas son imposibles, pero para el Señor todo es posible. Amén. Como que es nuestro creador, gloria a Jesús de Nazaret. Así es que lo que le pidamos, gracias, gloria a Dios, Señor. El Señor, aleluya, Él está dispuesto, aleluya, a dárnoslo, gloria a Dios. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, gloria a Jesús de Nazaret. Tenemos que buscar primero del Señor, gloria a Dios, y antes de que nosotros le pidamos, el Señor sabe de qué nosotros tenemos necesidad, pero el Señor lo que Él quiere, que nosotros dependamos de Él. Con ese propósito nos hizo, con ese propósito nos creó, para que nosotros dependamos de Él, para que nosotros tengamos una comunión con el Padre, gloria a Jesús de Nazaret. Es lo que el Señor quiere, que le hablemos, que hablemos con Él, gloria a Jesús de Nazaret, pues que Él nos creó, pero lamentablemente solamente queremos, aleluya, escuchar las buenas nuevas, escuchar la prosperidad, aleluya. Yo no sé dónde queda la prosperidad en estos tiempos. ¿Ah? Toda esa gente que predicaba que prosperidad, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedaron estos tiempos? ¿Dónde están metidos? Gloria a Dios. ¿Ah? En sus yates privados y el pueblo muriéndose, gloria a Dios. Después, ¡santo Dios! Después de que le han quitado la lana a las ovejas, gloria a Jesús de Nazaret. Ahora, ¿dónde están todos esos falsos maestros, gloria a Jesús de Nazaret, que han engañado al pueblo, lamentablemente, gloria a Dios? Pero el Señor, aleluya, siempre, aleluya, tiene misericordia, porque en medio de ese pueblo hay gente engañada, gloria a Jesús de Nazaret, que fueron engañadas, y el Señor va a meter su mano, gloria a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Espíritu Qué Santo lindo, de Dios. Jesús. Hay poder en tu nombre, Cordero de Dios. Entonces vemos, aleluya, cómo el Señor, aleluya, tiene cuidado, gloria a Jesús de Nazaret, de todo, aleluya, de su pueblo, de aquel que en él confía, gloria a Dios. El Señor siempre va a estar ahí, fiel, gloria a Jesús de Nazaret, poderoso Dios, porque sabemos, aleluya, que dependemos de Él, sabemos, aleluya, que nuestra confianza está puesta en el Señor, gloria a Jesús de Nazaret. Y continúo leyendo el versículo 10, aleluya, y 11, dice: tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no serán firmes, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, gloria a Jesús de Nazaret. Tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no serán firmes, porque Dios está con nosotros. En otras palabras, amén, aleluya, aleluya, todo este pueblo, aleluya, que se había levantado, aleluya, contra Judá, gloria a Dios, este pueblo, aleluya, que los amedrentaba, gloria a Jesús de Nazaret, porque la palabra preferir quiere decir que gritar, aleluya. Esta gente tal vez llegaba y los amenazaba, aleluya, ¿ah? para amedrentarlos, para espantarlos, gloria a Jesús de Nazaret. Pero ellos habían confiado que Dios estaba con ellos, gloria a Jesús de Nazaret. Es lo que ellos estaban, su confianza estaba que Dios estaba con ellos, que así llegaran, los amenazaran, la confianza estaba en ellos, gloria a Jesús. La confianza estaba en Dios, en el Dios todopoderoso. Maravilloso, y sabía Dios. Que Dios iba a meter su mano, gloria a Jesús de Nazaret. Y vemos, aleluya, cómo aquí Jehová le dice a Isaías, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. En otras palabras, nosotros, aleluya, como pueblo de Dios, aleluya, no tenemos que estar, aleluya, caminando como está caminando el mundo en estos momentos.
que están con el pánico, que están con el miedo, gloria a Jesús de Nazaret. Nosotros tenemos que caminar de manera diferente, gloria a Dios, porque sabemos, aleluya, que estos acontecimientos tenían que pasar, aleluya, para que se cumpla la palabra del Señor, gloria a Jesús de Nazaret. Pero tenemos que poner la confianza, gloria a Dios, en nuestro Señor, gloria a Dios, que Él es el único, aleluya, que da, que va a salvarnos, gloria a Jesús de Nazaret. Él es el único, gloria a Dios, que nos puede, aleluya, ayudar en estos momentos, gloria a Jesús de Nazaret. Él es el único que nos puede suplir, gloria a Jesús de Nazaret. Él no nos va a dejar solos, aleluya. Pues que nosotros no tenemos que temer, aleluya. Dice el Señor en su palabra, no temas manada pequeña, gloria a Dios. Porque sabe el Señor, aleluya, de qué tenemos necesidad, gloria a Dios. Pero lo que el Señor quiere, aleluya, que nosotros, aleluya, no andemos como el mundo anda, aleluya. Todo paniqueado, todo con miedo, con desesperación, no, porque el Señor nos dijo, mi paz os dejo, mi paz es todo, no como el mundo la da, yo os la doy. ¡Aleluya! Y si nosotros estamos desesperados, quiere decir que no hemos recibido la paz, aleluya, que el Señor nos ha dado, gloria a Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Poderoso Cristo de la gloria, tenemos que nosotros, aleluya, estar revestidos de poder de Dios, estar llenos de su presencia, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para que en el momento de la desesperación, aleluya, el Señor venga y nos traiga la paz, la tranquilidad, gloria a Dios, y no titubear, gloria a Dios, en lo que hemos creído, gloria a Jesús de Nazaret, que nuestra fe y nuestra confianza esté en nuestro Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Por eso es bien importante, aleluya. ¿Por qué? Porque me llamó la atención, aleluya, este mensaje. El Señor me lo dio, aleluya, en un momento, aleluya, que yo estaba clamando, pidiéndole al Señor por qué estaba aconteciendo todo esto, aleluya. Y el Señor me contestó a través de su palabra, gloria a Jesús de Nazaret. Y me dijo, aleluya, que leyera en Isaías 8, gloria a Jesús de Nazaret, y empecé a leer, aleluya, pero me impactaron, aleluya, estos dos versículos, aleluya, donde dice, aleluya, estoy en Isaías 8, 12, donde dice, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. En otras palabras, aleluya, toda esta desesperación, todo lo que está viviendo, yo no lo tengo que llamar como el pueblo lo está llamando, aleluya. Dice, ni temáis lo que ellos temen, no tengo que tener miedo de lo que ellos están temiendo, ni tengas miedo, dice el Señor. Dice el 13, a Jehová de los ejércitos, a él santifica, sea él vuestro temor. A él es al que tenemos, dice el Señor, que a él es al que tenemos que tenerle miedo, gloria a Dios. Gloria a Dios. A él sea vuestro miedo, gloria a Dios, a él que tenemos que tenerle temor y miedo, gloria a Jesús de Nazaret. Pero a todo lo que está aconteciendo en estos momentos, aleluya, eso no tenemos que temerle, gloria a Dios, porque al que tenemos que temerle, aleluya, es al dador de la vida, gloria a Jesús de Nazaret. A él es al que tenemos que temerle, gloria a Jesús de Nazaret, pero temerle de faltarle, aleluya, a su nombre, de pecar, gloria a Jesús de Nazaret. Eso es lo que tenemos que tener miedo, gloria a Dios. Por eso tenemos que guardar, aleluya, nuestra salvación con temor y temblor, gloria a Jesús de Nazaret. Aquí vemos, aleluya, Dios le manda decir al pueblo, no llaméis conspiración a todas las cosas de este pueblo. Le llama conspiración, es decir, que no se deje llevar del miedo a los hombres, al desconfiar del poder de Dios y de la santidad de su causa. En otras palabras, aleluya, que cuando uno, aleluya, desconfía, aleluya, empieza uno a temer, aleluya. ¿Ah? Estamos desconfiando del poder de Dios, aleluya. Por eso que nosotros, aleluya, no podemos tener miedo, gloria a Dios. Porque si tenemos miedo, entonces ¿dónde está puesta nuestra confianza? Nuestra confianza tiene que estar puesta en el dador de la vida, aleluya, en el Dios todopoderoso. Mi alma te alaba. Cuando nuestra confianza está puesta en Dios, no tenemos que temer, gloria a Jesús de Nazaret. Porque el Señor dice en su palabra que Él pagará por nosotros, de él es la venganza, aleluya, Él pagará, gloria a Jesús de Nazaret. Nosotros, aleluya, antes peleábamos solos, pero ahora el Señor pelea por qué cada lindo, uno de nosotros. Jesús. Mira qué bendición, gloria a Jesús de Nazaret, que el Señor no nos deja solos, aleluya. Él, aleluya,
nos guarda de todo mal, de todo peligro. Él camina con nosotros, gloria a Jesús de Nazaret. Y Él, aleluya, manda a sus ángeles guardianas que nos cuiden y nos guarden, aleluya, de todo peligro, gloria a Dios. Podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas diariamente, gloria a Jesús de Nazaret. Cuando viene, cuando va a acontecer un accidente, gloria a Dios, el Señor siempre nos guarda y nos cuida, gloria a Jesús de Nazaret. Vemos la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué debemos de temer, gloria a Jesús de Nazaret? Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Gracias te amo, Dios. Al contrario, como dice la palabra del Señor en 1 Pedro 3:14-15, dice la palabra del Señor, aleluya. Cuando algo acontezca así, dice, más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbáis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gloria a Jesús de Nazaret. Así es que, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis, dice el Señor, por temor de ellos, ni os turbéis. En otras palabras, tenemos que estar nosotros tranquilos, gloria a Jesús de Nazaret. Gracias, sabiendo, Señor. Aleluya, que todo lo que acontezca y pase en nuestras vidas es porque al Señor le ha placido, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque ya no nos mandamos nosotros, el Señor es quien gobierna nuestras vidas, gloria a Jesús de Nazaret. Y si algo malo nos aconteciera, aleluya, es porque el Señor lo va a permitir, gloria a Jesús de Nazaret. Pero sabemos, aleluya, que de antemano el Señor tiene cuidado de nuestras almas, gloria a Jesús de Nazaret. Nos aconteciera, gloria a Jesús de Nazaret, en nosotros, en Cristo, el morir es ganancia, gloria a Jesús de Nazaret, dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Así es que pasamos a mejor vida, gloria a Dios, poderoso, a una vida eterna, Dios. Aleluya, con nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, gloria a Jesús de Nazaret. Pero sabemos, aleluya, con seguridad a dónde va a ir nuestra alma, gloria a Jesús de Nazaret. Pero qué lamentable, querido amigo, que si te llega a acontecer algo, no sabes a dónde vas a ir, si a vida eterna, muerte eterna, gloria a Dios, porque solamente hay dos caminos, gloria a Jesús de Nazaret. Y el Señor, aleluya, lo que te está ofreciendo en esta noche, aleluya, es la vida eterna, gloria a Jesús de Nazaret. El temor a Jehová, aleluya, es la sabiduría, gloria a Jesús de Nazaret. Y si tú te sientes sabio, gloria a Jesús de Nazaret, tienes que tenerle temor al Señor, gloria a Dios, y reconocer, aleluya, que sin Él nada somos, aleluya, y reconocerlo a Él como Señor y Salvador, gloria a Jesús de Nazaret. Y ahí tú tienes automáticamente, aleluya, el pase directo, gloria a Jesús qué de Nazaret, lindo, a Jesús. La vida eterna, gloria a Dios, qué lindo, ¿verdad? Porque lamentablemente en estos momentos, aleluya, si algo te aconteciese, gloria a Jesús de Nazaret, Dios te guarde y te cuide, aleluya, ¿qué pasará con tu alma? ¿A dónde vas a llegar, gloria a Jesús de Nazaret? Pero si tú aceptas al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, gloria a Jesús de Nazaret, el Señor, aleluya, te toma, aleluya, como hijo tú, como amén. Hijo suyo, gloria a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba. Poderoso Dios, aleluya. Entonces es bien importante, aleluya. Nosotros tenemos que darle gloria y honra, aleluya, al único Salvador, a nuestro Señor, aleluya, Jesucristo, gloria a Jesús de Nazaret, y no tener ningún tipo de miedo, gloria a Jesús de Nazaret, mi alma te alaba, Cordero. Gracias, de Dios. Gracias, Espíritu poderoso de Cristo Dios. Poderoso Cristo de la gloria. ¿Por qué? Porque la gente, aleluya, está, aleluya, temiendo, está corriendo para allá y para acá, aleluya, desesperadamente, gloria a Jesús de Nazaret. Pero nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia, gloria a Jesús de Nazaret. Que vean, aleluya, que la paz y la tranquilidad que el Señor nos da, aleluya, es la que permanece en nosotros, gloria a Jesús de Nazaret. ¿De qué manera? Dando nuestro testimonio, gloria a Jesús de Nazaret, no entrando en desesperación y pánico, al contrario, aleluya, confiar, aleluya, que el Señor tiene todo bajo gracias, control. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios, poderoso Dios. También nos dice el Señor en su palabra, en 1 Corintios, gloria a Jesús de Nazaret. Tu reina, Dios. 1 Corintios 1:23-24. Gloria a Dios. Poderoso Cristo de la gloria. Aleluya. Gracias, Padre Celestial. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. 23 y 24. Dice el Señor en su palabra.
porque los juicios 23 y 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropiezo y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Jesús de Nazaret, poderoso Cristo de la gloria, mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios, poderoso Dios, aleluya. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropiezo y para los gentiles locura. ¿Por qué? Porque nosotros, aleluya, para la gente del mundo, aleluya, es locura, aleluya, para los que se pierden. Pero para nosotros en Cristo, ese es poder de Dios. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Nosotros, aleluya, tenemos que estar agarrados, aleluya, de la palabra del Señor y reconocer, aleluya, que para nosotros el Evangelio es poder de Dios, gloria a Jesús de Nazaret. Pero para aquella gente, aleluya, que no quiere saber de la palabra, aquella gente, aleluya, que no quiere saber del Evangelio, es como un tropiezo, es como una piedra en el zapato, aleluya. ¿Por qué? Porque se incomodan, aleluya. ¿De qué? De que le están hablando, aleluya. Les están dando a conocer las malas acciones, aleluya, cómo están actuando, cómo están caminando, que están caminando de una manera incorrecta, que a Dios no le agrada, gloria a Jesús de Nazaret. Por eso es que se incomodan, aleluya, cuando uno les predica la palabra del Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque no se quieren retractar, aleluya, de sus malas acciones, gloria a Jesús de Nazaret. Por eso es como una piedra para ellos, gloria a Jesús de Nazaret. Y aquí continuamos leyendo, grande, gloria a Jesús, aleluya, de Nazaret. En el 14 y 15 dice, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Gloria a Jesús de Nazaret. Aquí vemos, aleluya, cómo se cumple la palabra, gloria a Jesús de Nazaret. Para aquellos, aleluya, es locura, aleluya, para los que se pierden, aleluya, y piedra de tropiezo para aquellos que no quieren saber del Evangelio, pero para los que reconocen, aleluya, el Evangelio es poder de Dios para nosotros, gloria a Jesús de Nazaret. También el Señor nos dice, gracias, aleluya, Señor. En Mateo 21, gloria a Jesús de Nazaret. Te damos la gloria, Dios. Mateo 21, 42 y 44 dice el Señor en su palabra, aleluya. Dice, y Jesús le dijo, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¡Wow! Poderoso Dios, aleluya. Aquí vemos, aleluya, que el Evangelio, aleluya, es dado para aquellos que dan fruto, gloria a Jesús de Nazaret. Pero aquellos que tropiezan con la piedra, gloria a Jesús de Nazaret, van a ser quebrantados, gloria a Jesús de Nazaret. Y aquel que no va a creer va a ser desmenuzado. En otras palabras, gloria a Jesús de Nazaret, no hay escapatoria, gloria a Jesús de Nazaret. Porque el Señor dice, aleluya, que todo, aleluya, van a tener conocimiento de la palabra, gloria a Dios. Y cuando eso se cumpla, Él va a venir. ¿Para qué? Para que no haya excusa, aleluya, que a mí no me predicaron, que yo nunca me hablaron de ti, gloria a Jesús de Nazaret. El Señor, aleluya, en este momento, querido amigo, el Señor te va a traer a memoria, aleluya. Si tú no te reconcilias con el Señor, o si tú no lo aceptas como Señor y Salvador, tú no tienes excusa del día de mañana que el Señor te llame, aleluya, para juicio, gloria a Jesús de Nazaret. Tú no puedes decir que nadie te predicó, porque el Señor te va a traer a memoria este momento, gloria a Dios, cuando tú estabas escuchando la predicación, aleluya, y tú pusiste tu corazón duro, gloria a Jesús de Nazaret. Lo que el Señor quiere, aleluya, que nosotros, aleluya, vengamos al arrepentimiento, gloria a Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos, gloria a Jesús de Nazaret. Pero que nosotros, aleluya, tiene que haber, aleluya, un convencimiento, un arrepentimiento genuino de nuestro corazón, gloria a Jesús de Nazaret. Poderoso Cristo de la gloria. También el Señor nos dice, gloria a Dios, en Romanos 9:33, gloria a Jesús de Nazaret. He aquí, pongo
en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria a Jesús de Nazaret. El Señor, aleluya, él no nos va a avergonzar, aleluya. Los que siempre quieren avergonzarnos es el hombre, la gente impía, aleluya, que se mofa de nosotros porque predicamos la palabra, gloria a Jesús de Nazaret. Pero nosotros sabemos cuál es nuestra recompensa y sabemos a quién estamos sirviendo, gloria a Jesús de Nazaret. Pero lamentablemente ellos lo hacen por ignorancia, gloria a Jesús de Nazaret. Que el día de mañana, aleluya, van a estar llorando, van a estar lamentándose, aleluya, por haberse reído, aleluya. Alabado, no se ríen de nosotros, gloria a Jesús de Nazaret. Se ríen, aleluya, de mi Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque esta es palabra del Señor. Nosotros solamente somos instrumentos, aleluya, que predicamos el evangelio, gracias, gloria a Jesús, Señor, de Nazaret. Pero el que habla es el Espíritu Santo, aleluya, a través de la palabra de Dios, gloria a Jesús de Nazaret. Pero mucha gente se mofa, gloria a Dios, y esa es la gente que el Señor, aleluya, va a hacer caer, aleluya, y los va a desmenuzar, los va a destruir, aleluya. ¿Por qué? Porque se han metido, aleluya, con él, gloria a Jesús de Nazaret. No se han metido, aleluya, con nosotros, sino con él, aleluya. Así como iba a destruir a Siria, gloria a Jesús de Nazaret, a Israel, por haberse metido con su pueblo, gloria a Dios, iba a venir la catástrofe, tú eres grande, la catástrofe, Dios. Gloria a Dios, así mismo, aleluya, esa calamidad puede venir a aquella gente, aleluya, que se está mofando, aleluya, de las cosas del Señor, porque el Señor es santo, gloria a Jesús de Nazaret, Señor, aleluya, nadie se puede mofar de las cosas de Dios, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque el Señor es el que habita, aleluya, en medio, aleluya, de su pueblo, de Dios. Y cuando se habla la palabra, no está hablando uno, sino que está hablando el Señor. Amén. A través de nuestros labios, gloria a Jesús de Gracias Nazaret. Gracias te damos, Señor. Dice, la misma piedra que había de ser refugio santo para algunos, había de ser ocasión de tropiezo y caída, quebrantamiento para muchos. Como dice en 2 Corintios 2:16, para los unos olor de muerte para muerte, para otros olor de vida para vida, gloria a Dios. Para mí, para mi hermana Anita, esta palabra es olor de vida, gracias, para vida. Señor. Pero para aquella gente, aleluya, que no quiere recibir, aleluya, la palabra del Señor, es dolor de muerte para muerte, gloria a Dios. Lamentablemente, aleluya, el Señor nos da opciones, gloria a Jesús de Nazaret. Estamos a tiempo, gloria a Dios, estás a tiempo, gloria a Dios, de reconocer, aleluya, que verdaderamente necesitamos de nuestro Señor, gloria a Jesús de Nazaret. Sin Él, nada somos, gloria a Jesús de Nazaret. Ya cánsate de esa vida. ¿Qué te ha dado la vida? Puro dolor de cabeza, aleluya. El hombre, aleluya, da piel por piel. Si tú tienes dinero, te aceptan, te reciben bien. Pero si tú no tienes dinero, te desprecian, te menosprecian. Ah, no te invitan a los lugares, pero cuando tienes dinero, ahí eres bienvenido y compra y lleva. Pero no lleves ni compres, a ver si te reciben igual. ¿Verdad que no? Pero mi Señor, Él no le importa cómo Él vengas, al contrario, Él bien, Él lo que tú quieres, el Señor te está esperando, mira, con los brazos abiertos. ¡Qué lindo, hijo mío, Dios! Aquí estoy para levantarte, para lavarte, para cambiarte esas vestiduras viles, ponerte vestiduras blancas y resplandecientes, para restaurarte lo que el mundo no pudo hacer, lo que la ciencia no ha podido hacer, aleluya, el Señor lo va a hacer, aleluya. Si no puedes salir del vicio, de la drogadicción, del alcoholismo, aleluya, el Señor, aleluya, tiene el poder para sacarte, aleluya. Amén. Para levantarte, gloria a Jesús de Nazaret. Solamente tienes que rendirte a Él, aleluya. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Oh, en Él hay solución, gloria a Jesús de Nazaret, para tu vida, gloria a Jesús de Nazaret. No te tardes, aleluya, porque Cristo está a la puerta, gloria a Jesús de Nazaret. Estos acontecimientos, aleluya, es un previo de lo que viene, gloria a Jesús de Nazaret. Pues es bien importante en estos momentos agarrarnos de nuestro Señor y correr a los pies de Cristo, gloria a Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, si queremos ser familia de Dios, aleluya, o ser bendecidos, aleluya, el Señor nos dice en su palabra en Efesios 2:19-22. Fíjate qué lindo nos dice el Señor, poderoso Cristo de la gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Espíritu Santo de Dios. Qué lindo, poderoso Dios de la gloria. En tu nombre, Santo Jehová. Gracias, Padre Celestial. Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Tú eres grande, mi Señor. Efesios 2, 10, del 19 al 22. Aleluya. Mi alma te alaba, Cordero. Alabado sea Dios. Santo Jehová.
Tú eres grande, Padre de la gloria. Mi alma te alaba, Cordero de Dios, aleluya. Santo Jehová, mi alma te alaba. Digno eres, Jesús. Poderoso Cristo de la gloria. Efesios 2, gloria a Dios. Dice el Señor en su palabra, aleluya. 2, 19 al 22, dice el Señor, aleluya. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, gloria a Dios. La palabra advenedizo quiere decir nativo o natural. Quiere decir, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo él edificó bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Gloria a Jesús de Nazaret. Mira qué linda palabra, aleluya. Como el Señor, aleluya, ya no nos llama extranjeros, aleluya, ni advenedizos, gloria a Jesús de Nazaret, sino que nos llama conciudadanos. ¡Eres grande, Dios! Nosotros nos llamamos conciudadanos de los santos, gloria a Jesús de Nazaret. Por eso nosotros tenemos que estar siempre santificándonos, gloria a Jesús de Nazaret, porque por ahí está predicando que solamente Dios lo que mira es el corazón, gloria a Jesús de Nazaret. Pero la palabra de Dios, aleluya, a mí me dice todo lo contrario. Dice la palabra de Dios me dice en 1 Tesalonicenses 5, 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser. En todo vuestro ser. No dice que nada más en el corazón. Dice en todo vuestro ser. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. No, nada más dice que solamente el corazón. Dice espíritu, alma y cuerpo. Sea guardados irreprensiblemente. Seamos guardados en santidad. Irreprensiblemente. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Ahí vemos, aleluya, cómo al Señor le preocupa, aleluya, cuerpo, alma y espíritu. No solamente el puro corazón, gloria a Jesús de Nazaret. Y si el Señor nos ha llamado como santos para estar juntamente con los santos, tenemos que santificarnos, gloria a Jesús de Nazaret. Que este templo, que es el templo del Espíritu Santo, donde Él mora, aleluya, tiene que estar limpio y puro. ¿Para qué? Para que Él pueda estar, para que Él pueda morar en nosotros, gloria a Jesús de Nazaret. Porque de otra manera, aleluya, el Señor no puede morar en un vaso sucio, gloria a Jesús de Nazaret. Así es que el Señor nos llama, cuerpo, alma y espíritu, sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, anunciando, gloria a Jesús de Nazaret, su venida, gloria a Jesús de Nazaret. Santo tú eres, Dios. Porque Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ya está a la puerta, aleluya. Amén. No tenemos que endurecer nuestro corazón, poderoso Cristo de la gloria, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, gloria a Jesús de Nazaret. Tú me dirás, no, pero es que yo no tengo perdón de Dios, porque muchas veces el Satán, que el Señor lo reprenda, te susurra en el oído y te dice, tú no tienes perdón de Dios, que todo lo que te has hecho, nadie te va a perdonar, porque recordemos que Él primero te incita a hacer las cosas. Te anima, hazlo, ya que lo haces, después que lo ejecutas, te está acusando, lo hiciste tú, lo hiciste mal, ya no vas a tener perdón de Dios, pero que el Señor lo reprenda, porque el Señor me dice en su palabra, gloria a Jesús de Nazaret, en Isaías, gloria a Jesús 1:8, dice el Señor en su palabra, gloria, para que tú veas el amor de Dios y la misericordia de Dios y el poder de Dios que tiene, aleluya, para perdonarnos. Gracias, pecados, Señor. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblaquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, para que tú veas el poder de Dios. Y no tan solo eso, el Señor dice en su palabra, aleluya, que Él toma todos los pecados, aleluya, y los toma y los echa al fondo de la mar y ya no tiene memoria de Dios. Amén, gracias, Señor. Pero si te dice, ya no lo vuelvas a hacer, no peques más. Ahí vemos, aleluya, la misericordia de Dios y el perdón de Dios, gloria a Jesús de Nazaret,
poderoso Cristo de la gloria. Y deja de eso, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. ¿Cómo que hay fiesta en los cielos? Sí, hay fiesta en los cielos, dice el Señor en su palabra, en Lucas 15:7. Y os digo que así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento y salvación en la tierra, hay fiesta en los cielos. Gloria a Dios. Ahí hay fiesta en los cielos. Gloria a Jesús de Nazaret. También el Señor nos dice, aleluya, en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí vemos que nuestro Señor es caballeroso. Él llega y te toca. Gracias, Señor. Si tú le permites entrar en tu corazón, Él le entra y cena contigo. Pero si tú no le permites, Él no va a entrar, lamentablemente. Pero permítele entrar en tu corazón, aleluya, para que Él cene contigo y tú cenes con Él, aleluya, y lo invitas a que se quede para siempre contigo. Qué lindo, ¿verdad? Gloria a Jesús de Nazaret, qué compañía tan hermosa, gloria a Dios, aleluya. Él es el que nos ha acompañado, aleluya, hasta estos días. Le damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. También en Hechos 4:12 también nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Jesús de Nazaret. Tú me dirás, ¿que no es María? No. El Señor dice que en ningún otro hay salvación. O sea, que no es María, ni es José, ni la Virgen del Colme, ni la Virgen del Cobre, ni la Virgen del Carmen, ni la Guadalupana. Solamente es mi Señor Jesucristo en el que podemos encontrar salvación. Gloria a Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Mi alma te alaba. Porque el Señor, Él es el único, aleluya, Él es el único camino a la vida eterna, dice el Señor en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quién es mí? Es mi Señor Jesucristo. Sin Él, nadie puede llegar al Padre. Gloria a Jesús de Nazaret. Él es el camino directo al Padre. Y para llegar al Padre, tienes que tener al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en tu vida. Gloria a Jesús de Nazaret. Y la paz que el Señor nos da, esa paz que yo y mi amada esposa disfrutamos, es la paz de mi Señor Gloria Jesucristo. A Dios. Es la paz que me dejó en Juan 14:27, donde dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es lo que el Señor nos dice. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque nos tenemos la paz que el Señor nos da. Esa paz que el mundo nos da. El mundo te da paz, pero pasajera. Tú te sientes bien cuando tienes dinero en tu cartera, te sientes bien porque puedes comprar lo que tú quieras. Pero ya cuando se acaba el dinero, viene otra vez la amargura, viene la tristeza. Pero la paz, el gozo que el Señor da, gloria a Dios, ese es por la eternidad, aleluya. Gloria a Dios. Para siempre, gloria a Jesús de Nazaret. Vive Rey, aleluya. También el Señor nos da esta otra paz que dice en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esa paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. En otras palabras, vamos a estar confiados, aleluya, que Él cuida de nosotros, gloria a Dios. Y en nuestro corazón no va a haber ni temor, ni van a maquinarse pensamientos, aleluya. Porque los pensamientos vamos a tener oportunidad de pensar en nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, que Él es el Dios. Único dador de la vida. Gloria a Dios. Bendito sea la gloria del Señor. Hasta aquí llegó esta predicación. Le doy la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Por el privilegio que me permitió exponer qué la poderosa palabra. Jesús. Gloria a Jesús de Nazaret. Y no te tardes, aleluya, en reconciliarte con el Señor o recibirlo como Señor y Salvador. Porque ya estamos en los últimos tiempos. Gloria a Jesús de Nazaret. Y mi Señor, aleluya, el deseado de las naciones ya viene pronto, aleluya. Así es que Dios te bendiga y te guarde. Este fue tu amigo y tu hermano José Romero, aleluya. Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. Qué lindo, y recuerda Dios. Que Cristo viene y viene ya. Dios te bendiga. Nos vemos.